que son el comportamiento de, o sea, de vacíos, ¿no? Incluso de puntos muy altos exagerados por la toma de muestra de datos en un pluviómetro. El algoritmo de completación en realidad se realizó mediante el algoritmo de CUDOF. Y, de Fingal, hay un paper muy interesante que les recomiendo leer, de Fingal, que te, incluso dentro de R, que te completa la información de precipitación mediante esta librería, que es CUDOF, no, ahora CUDOF. Es una muy buena librería si es que quieres trabajar con un rápido proceso, pero sí, hay que tener en cuenta, hay que tener algo muy en cuenta, de que debes tener cierta muy buena correlación, un core plot, que es esto, entre las estaciones. Por ejemplo, la estación 679 con la 679 tiene una correlación de 0, de 1. La 683 con la 6, bueno, con la 679 de 087. Pero pueden darse cuenta de que la correlación supera los 0.8. Ya, ¿qué pasa aquí? De que, por ejemplo, yo tengo una estación de 0.6 e incluso pues estás trabajando con cuatro estaciones y no tienen una muy buena correlación. ¿Sería adecuado completar la información con ese tipo de variables? En realidad, no sería muy adecuado. A ver, un momento. Eso, a ver, me toca. Ah, ya, ya, correcto. En realidad no sería lo más adecuado completar esa información porque no hay una muy buena correlación espacial entre los datos registrados. Por ejemplo, pueden darse cuenta de que aquí la mayor representatividad, o sea, estación que se completa con otra va a ser la que tenga mejor ajuste. Así, por lo tanto, la información fue completada de esa manera, ¿no? Mediante una correlación múltiple, ¿no? Por ejemplo, el 1 es simplemente lo que se ajusta de mejor manera, pero a partir de 0.6 para arriba yo creo de que sería un muy buen índice para completar información. O incluso, bueno, 0.6 en realidad, a menos que dispongas de mayor cantidad de información, ¿no? Asimismo, para la temperatura se recomienda de 0.7 a más, ¿no? Y para la temperatura mínima de 0.75 a más. Eso lo leí en unas bibliografías que también se los voy a dejar para, lo voy a compartir con el organizador para que se los pueda compartir, sí. A ver, voy a pasar. Bueno, aquí ya hablé un poco sobre la construcción. Por ejemplo, aquí se subdividió por subregiones. Ya, por ejemplo, la costa del Pacífico, los Andes peruanos, los Andes oeste peruanos, la zona de transición amazónica y la zona amazónica baja, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue hacer o sea, se hizo. Ay, no, ya se me fue el nombre. Se hizo una agrupación, un agrupamiento de estaciones meteorológicas. No recuerdo bien ahorita bien el nombre. Es un método que, ay, no sé, un agrupamiento de estaciones para poder tener un comportamiento similar en toda esta zona. Sí, y mediante esa técnica de información se completó información. Así como también hay diversos productos, por ejemplo, hay modelos G2M sin distribuido, o incluso el modelo SWAT, ¿no? Que lo han calibrado para toda la costa pacífico, que se calibra mediante ciertas zonas de agrupamiento, ¿no? Análisis cluster, ya lo recordé, son clusters que se realizan en base a ciertas estaciones. Un cluster es un agrupamiento de estaciones. Y mediante un análisis cluster tú puedes completar información o tener, oh, disculpen, o tener zonas que compartan o que zonas que compartan la misma zona de información o la misma zona una correlación muy alta en realidad. Esto es muy utilizado mucho hoy en día para completar información y también para determinar zonas de calibración o zonas de cambio de cobertura, sí. Bueno, les había mencionado que el producto Pisco es una fusión de TRMM y CHIRPS. En este caso, se corrigió el sesgo en las zonas, por ejemplo, como la zona de selva y en zona sur peruana, en la cual hay un muy alto sesgo y la lluvia en realidad aquí no tiene una muy buena representación, no hay este tipo de círculos. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta de que hay ciertos círculos aquí. Creo que anteriormente Víctor había comentado de que una precipitación no se comporta de esta manera. No puede haber ciertos círculos en tu mapa de isolietas, en tu mapa de isotermas, porque no se representa de cierta manera. No se pueden desarrollar microclimas dentro de una zona. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta en realidad. Aquí se tiene un cierto flujograma, ¿no? De la construcción de Pisco, las subregiones por las cuales se calibró, se hizo el agrupamiento lleno de información. Y los métodos geoestadísticos, ¿para qué? Para poder determinar cómo o sea, se validó la información, ¿no? Por ejemplo, hay métodos de correlación, coeficiente de correlación, el error medio cuadrático, el porcentaje de sesgo, la probabilidad de detección de cambios, el Forssmann ratio y el score, ¿no? Por ejemplo, las iniciales, por ejemplo, en este caso, se desarrolló, ¿no? En este caso, el TRMM-2A25, el periodo de trabajo fue en el 98-2013, se creó la climatología mensual. Y esto fue ajustado a 0.1 grados arcosegundos.
En ese caso, se hizo el algoritmo de Kringing, R-Kringing, ¿sí? Kringing con derivada inversa, y los puntos residuales se le aplicó un método, o sea, climatológico, un modelo mensual climatológico, y mediante esto simplemente se sacó un producto pisco a modelo mensual climático, ¿no? Y muy aparte se utilizó, bueno, ya les había mencionado, ¿no? El chequeamiento de problemas, la recolección de información, el cambio de ruptura, y aquí se completó la información con el algoritmo de Q2, tanto para los datos diarios como para los datos mensuales. Sí, anteriormente ya hemos hablado de Q2, ¿no? Cómo se llenaba la información. Se puede llenar tanto información diaria o mensual, ¿sí? Se hizo un control de calidad para datos mensuales y un control de calidad para datos diarios, disculpen. Aquí es donde entran las variables de CHIPS a paso diario, CHIPS a paso mensual. En este caso, se crea un producto CHIPS a paso diario y mensual, ¿no? Y aquí es donde recién se añade la climatología de Pisco de TRM-2225. Estos datos fueron, bueno, corregidos mediante RIW, que es un método de interpolación. Y para el método de a paso mensual fue ROK, ¿no? Que es un método también de interpolación, Kringing con derivada inversa e interpolación. Ahí los puntos residuales se hizo una corrección de sesgo y se completó, ¿no? Con el control de calidad. Y bueno, aquí simplemente se obtiene un producto pisco paso diario y para que estos dos se equiparen se le aplicó un factor multiplicativo, ¿no? Un factor de corrección mensual. ¿Para qué? Para que este producto de aquí se asemeje a este, cuando tú haces tus acumuladas mensuales o acumuladas anuales, ¿no? O sea, si es que tú sumas todo lo de un día, o sea, todo lo de un mes, te va a salir el pisco a paso mensual. ¿Sí? A ver, un momento. Bueno, la validación en realidad se hizo en base a las estaciones, ¿no? De entrada, por ejemplo, una vez que ya se tienen los métodos de análisis espacial, se hizo el método de interpolación y la validación y el mapeo, ¿no? Incluso se han realizado, en el último paper del 2019 se menciona que se han realizado ciertas validaciones para la zona norte del Perú, donde se han desarrollado eventos extremos como el fenómeno del Niño, ¿no? En la cual Pisco tiene un muy buen ajuste o representa muy bien el fenómeno, ¿no? Aquí ya se aplican unos métodos de validación, ¿no? Ya, por ejemplo, el CHIRS a paso diario, el CHIRS a paso mensual, el Pisco a paso diario, el Pisco a paso mensual. Pueden notarse aquí simplemente que el coeficiente de correlación es muy alto para el producto a paso mensual, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que todo el flanco occidental peruano tiene una muy buena representación de 0.75 a 1. Para la zona de la selva, ven que se ajusta de 0.5 a 0.75. Y bueno, el pisco paso diario no tiene un bajo ajuste, por ejemplo, de 0.5 a 0.75 para la zona flanco occidental peruano. Pueden notarse los puntos de verde y bueno, para la selva en realidad aumenta mucho más, ¿no? De 0.25 a 0.50. Pueden darse cuenta de que, por ejemplo, los datos tomados para CHIRS a paso mensual se han corregido para Pisco, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver un outlier naranja y aquí ya no está. Simplemente se ha mejorado mucho el porcentaje, ¿no? De sesgo. Y bueno, para paso diario, en Chile ya ni qué hablar, ¿no? No se ajusta muy bien. Así también como el bias y el error medio cuadrático. Bueno, las variaciones de actualidad de Pisco hay diversas versiones. Anteriormente, la 2.1, la resolución era de 0.05 grados arcosegundos, o sea, 5 kilómetros, pero en la versión 2.1 se encuentra en 10 kilómetros. Hay diversas variables que se le han ingresado, ¿no? Por ejemplo, a partir de la 2.0 se ingresó la variable de TRM-2225. Anteriormente solamente funcionaba con CHIRPS. Y hoy en día hay diversos productos. He visto, bueno, el otro día ciertos colegas han subido un producto de la cuenca Chiril, ¿no? Donde se han fusionado diversos datos de Persian, CHIRPS, GPM, entre otros, ¿no? Lo cual está en una resolución de 0.1 grados arcosegundos. El día de mañana vamos a ver si lo podemos trabajar ya, esos productos que han creado los amigos del CENAMI. Por ejemplo, acá hay ciertas observaciones, ¿no? Hay fuertes quiebres artificiales, quiebres leves, y pueden darse cuenta de que a medida que hay una nueva versión, los quiebres van disminuyendo en realidad. Hoy en día las utilidades de Pisco son muchas, ¿no? Monitoreo de sequías, monitoreo de inundaciones, monitoreo de caudal, de precipitación, modelamiento hidrológico de cuencas, que es lo que vamos a realizar el día de mañana. Vamos a trabajar con el modelo GR2M y GR4J, con variables predictoras para el desarrollo de microclimas. Tú puedes ingresar el producto Pisco y hacer un análisis clúster en base a otros datos, no sé, de cambios de cobertura y determinar zonas de comportamiento de cambio, ¿no? Puedes desarrollar estudios hidrológicos, ¿no? Previo tratamiento de datos. En este caso, puedes completar información con Pisco siempre y cuando tengas un buen criterio, ¿no? Corregirlo en la media, en la desviación estándar, entre otros. Puedes completar información también previo tratamiento. Siempre hay que hacer una limpieza de datos a pesar de que es un producto creado por Senami, ¿no? A ver. Bueno, aquí ya hablo un poco de los datos globales que vamos a hablar el día de mañana, sino para ya irnos de frente de una vez. Primero, antes que nada, quería saber si este día hay alguna pregunta.
no sé, todo ha quedado claro, si, o siento de que no sé, estoy yendo muy rápido, por favor, coméntenlo. Ya bien, me mencionan que todo está claro, correcto. Ya, bueno, voy a seguir, sí. Ejemplo, Medina, ¿a qué te refieres? O sea, a ver, bueno, vamos a seguir, vamos a tener también un ejemplo aplicativo, pero, o sea, estos datos van a estar más adelante, sí. Ya, por ejemplo, los datos climáticos de CEMIR5 son datos aprobados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿sí? Estos datos son aprobados mediante el IPCC y, bueno, tienen diversas versiones, ¿no? En este caso está el CEMIR5 y CEMIR6. Sí, bueno, para el CEMIR5 son vías de concentración representativa y para el CEMIR6 son caminos socioeconómicos compartidos. ¿Qué pasa aquí? De que estos se aprobaron mediante el IRA5, ¿sí? Y estos datos de aquí aún están en aprobación, están en proceso de aprobación. Actualmente se cuentan con 23 CEMIRs aprobados. Alexis Carrizales, esa pregunta lo vamos a responder más adelante, sí. Actualmente se cuentan con 23 CEMIRs aprobados, sí. En realidad hay diversos grupos de investigación en todo el mundo que desarrollan modelos globales, o GCMs. Todo depende en realidad de los investigadores. Por ejemplo, hay productos de la NOAA, productos de la Toulouse, hay productos de China. E incluso hay de diversas resoluciones. Estos grupos de investigación desarrollan modelos globales, ¿para qué? Para poder ver la tendencia del comportamiento de las variables climatológicas o incluso meteorológicas, bueno, climatológicas en realidad, a un futuro, ¿no? Por ejemplo, estos productos van desde 1850 hasta el año 2100. Incluso he visto modelos que van hasta el año 2300, pero es obvio que el sesgo aumenta demasiado, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 el grupo de trabajo de Veloz RP aprobó el modelo acoplado en su décima sesión, ¿no? Y aprobó el protocolo CEMIP5. Aquí hay 35 experimentos de modelos climáticos. Hoy en día el Senami está trabajando con el CEMIP5. Y hay diversos datos, de colección de datos, ¿no? De modelos GCMs. Por ejemplo, ¿cuál fue el objetivo? Es examinar la previsibilidad del clima y explorar la capacidad de los modelos para predecir el clima en escalas de tiempo de decenales y de manera más general, ¿no? Así como evaluar los mecanismos responsables. O sea, en realidad, se quiso ver cómo influía el comportamiento del carbono o el cambio climático en un futuro, ¿no? Eso es más que nada para los que no creen en el cambio climático. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos variables? Que en el CEMIP5 no toman en cuenta los caminos socioeconómicos. Por ejemplo, este periodo de análisis se desarrolló entre el año 2000 y 2008, pero actualmente el CEMIP6 se desarrolla en un rango más actual, ¿no? Hasta el 2015. ¿Qué quiere decir? De que en este rango de periodo, ¿no? Por ejemplo, de 2008 a 2015, es obvio que las emisiones de CO2 o de otros contaminantes han aumentado mucho, demasiado, por el desarrollo industrial de la población. Y es por eso que, en vez de llamarse vías de concentración representativa, el IPCC estableció ponerles caminos socioeconómicos compartidos, ¿sí? Aquí puse algunos modelos, no, unos modelos, unos modelos climáticos globales, ¿no? Por ejemplo, el IPCC por el R5 presentó cuatro vías de representación, ¿no? Que está el RCP26, el RCP45, el RCP60 y el RCP85, ¿ya? Quizás muchos no entiendan, o es la primera vez que ven este tipo de datos. Por ejemplo, el RCP26, sí, es el escenario más favorable, el cual indica de que la Tierra no se va a ir a un calentamiento global en un futuro. El RCP45 es una tendencia media, el RCP6.0 es una tendencia media, pero tirando más para el cambio climático, para que la Tierra va a cambiar demasiado en un futuro. Y el RCP85 quiere decir que la Tierra simplemente, bueno, va a aumentar en su temperatura en un máximo nivel. Es el peor escenario prácticamente. Y bueno, para el CEMIP6 ya no son RCP, sino SCPs. Está el SCP-126, 45, 60 y 585. Pueden darse cuenta de que es similar, ¿no? Solamente que cambia el RCP por SCP. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? De que el escenario más favorable, como les había mencionado anteriormente, era el RCP-26, ¿no? En este caso es el SCP-126. Y el más trágico es el SCP-585, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta es la concentración de CO2. Pueden darse cuenta de que para el CEMIP5, el RCP-85 se encuentra por aquí.
Y para el CEMIP 6, o sea, un modelo más actual, se encuentra tomando más en cuenta los factores socioeconómicos o de la población. Hay una tendencia a la alza, ¿no? Por ejemplo, ya no se comporta de la misma manera que hace 8 años. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo desarrollo hoy en día un modelo global? O sea, quiere decirle que si es que la emisión sigue aumentando, puede ser que el nuevo modelo ya no salga por aquí, sino salga más arriba. Y es por eso que hay que tener muy en cuenta qué modelo trabajamos. El CENAMI actualmente se encuentra trabajando con el CEMIP 5, ¿sí? Pero, ¿por qué no trabajan el CEMIP 6? Muchos se preguntarán, porque recién está en corrida. Vamos a ver cómo descargar datos de CEMIP 5, ¿sí? Dentro de RGE. Dentro de RGE aún no se encuentra CEMIP 6, pero también lo puedes descargar dentro de la plataforma de CEMIP. Ahora, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para trabajar con estos modelos de datos? A ver, para trabajar con estos modelos de datos, hay que saber que primero son modelos a una resolución muy gruesa. No, o sea, no lo vas a encontrar a 10 kilómetros, o 1 kilómetro, o 2 kilómetros, no. Son zonas extensas con rangos de 10 kilómetros a más, de 50, 100, 250 kilómetros, 1000 kilómetros en realidad. ¿Sí? Bueno, bueno, para seguir, ¿no? Estos productos se les debe hacer un rotate dentro de R y muy aparte se debe hacer una reducción, o sea, un downscaling, ¿no? Para poder equiparar tus datos a la variable de tu cuenca o zona que estés estudiando. Por ejemplo, con un, a ver, vamos a verlo más adelante, sí, quizás ahorita no se entienda mucho, pero vamos a pasar. Bueno, esto es un modelo de clasificación random forest, en realidad, quería especificarlo porque hoy en día, Random Forest es un método de clasificación mejorado mucho. No solamente sirve para lo que es análisis de cambio de cobertura, también sirve mucho para lo que es análisis de riesgos o análisis de inundaciones. Tú puedes tener una zona en la cual tú tienes registro de que ha ocurrido una inundación y puedes hacer un análisis de variables, por ejemplo, añadir tu raster de DEM, tu raster, no sé, de pendiente, geomorfológico, geológico, sociable. Y puedes generar puntos de acoplamiento y determinar zonas inundables, ¿no? Hay muchas TICs que hoy en día están desarrollándose con el modelo Random Forest en base a lo que es gestión de riesgos o inundaciones. Es muy útil. En realidad, a mi parecer, yo pienso de que el análisis multicriterio del método de SATI aprobado por SENAPRES es un método muy desfasado en realidad. Trabajar con un método de clasificación Random Forest que añada o tenga más en cuenta muchas covariables predictoras asemeja de que tu modelo de inundación va a salir mucho mejor en vez de estar utilizando un análisis multicriterio. ¿Por qué se recomienda utilizar el análisis random forest? Porque es como que tú tienes un árbol, ¿no? Anteriormente, no sé si conocen el análisis por el método de clasificación decision tree o árboles o decision tree, ¿no? Que es un método más simplificado de random forest. Simplemente toma en cuenta dos variables y la mejor optimización la lanza para tu clasificación. En este caso, random forest es una extensión de decision tree, que puede agruparse hasta con 500 árboles de decisiones para tener un mejor óptimo y el valor más óptimo es el que lanza para tu resultado, ¿sí? Bueno, aquí yo hablo un poco de los CEMIP 6, ¿no? Son variables que los he trabajado por un proyecto de investigación que he desarrollado para mi tesis, ¿sí? Por ejemplo, son variables de CEMIP 6. En este caso, yo aquí menciono solamente la NOAA del JEDALF, ¿sí? Hay otras variables de la TLUS, de Francia, de Holanda, de China, de Japón, de Tokio, de Rusia, incluso modelos que no se mencionan. En realidad, ustedes cuando vean los modelos que existen, son demasiados. ¿Qué se debe hacer? Debe seleccionarse el modelo más óptimo que se ajuste mejor a tu zona. En realidad, la zona que yo estoy trabajando es una zona altoandina y el modelo de la NOAA se ajusta muy bien, ¿sí? En este caso, yo tomé el SCP-1.9, que es el más favorable, y el más trágico es el 585. Ahora, ¿qué variables tomé? El TAS max, que es la temperatura máxima, temperatura mínima, TAS min. Y bueno, lo mismo, ¿no? Para el peor escenario y el para el peor escenario, sí, ¿no? Para temperatura máxima y temperatura mínima. Estos son para temperatura máxima y mínima, sí. Para el caso de la precipitación, también puedo tener, ¿no? Lo que es para el escenario favorable y para el escenario desfavorable. En ese caso, por ejemplo, hay modelos de R1, I1, P1, F1. ¿Qué quiere decir eso? Es la corrida en la cual se encuentra el modelo. Puedes descargar la R3, la R2, la R4, la R5. En realidad, hay varias corridas. El caso está en tratar de ver cuál se ajusta mejor o cuál es la con la cual se corrió tu modelo. Por ejemplo, yo no puedo trabajar con un R1 de FP1P para un modelo del 2015 al 2100 y trabajar con un histórico, por ejemplo, de R2, F1, P2. No, no, ¿por qué? Porque no se corrió con ese mismo modelo. Lo esencial sería trabajarlo con el mismo R1 FP1P. ¿Qué más? Bueno, hay que tener en cuenta de que aquí yo no menciono el histórico. Sí, el histórico en este caso sería de 1850 al 2015, ¿sí?
Hay diversas instituciones, por ejemplo, está el AWI, está el CSN de China, está el AirCons de Europa, el FGOLS de China, y en realidad hay varios. Sería cuestión de que ustedes revisen y puedan ver cuál es la que se ajusta mejor, ¿no? Pero bueno, a mi parecer, uno muy bueno es el de la NOAA, ¿no? Del JEDAL. Hay diversos métodos de downscaling, hay el quantum mapping, hay linear scanning que le había mencionado anteriormente, hay muy buenos papers como la de Fang et al. 2015, en la cual trabajan modelos hidrológicos para downscaling, ¿sí? Por ejemplo, para la precipitación se recomienda el linear scaling, el local intensity loss, el power transformation, e incluso otros más, ¿no? Pero el quantum mapping lo puedes encontrar dentro de R. Para el bias correction de temperatura o corrección de sesgo de temperatura está el linear scaling, el variance scaling, e incluso otros más, ¿no? En realidad hay diversos métodos de corrección. Me debería mucho en realidad hablar de cada método de corrección. Ahora, ¿cuál es el más óptimo? En realidad depende, ¿no? ¿Cuál se ajusta mejor con las curvas ROC o no sé? Puedes analizar, ¿no? ¿Qué tanto se separa de tu curva ROC, ¿no? O sea, el representado versus lo óptimo. Sí. Bueno, en este paper se trabajó con el modelo SWAT, un modelo semidistribuido, ¿no? En el cual se ingresa datos e información diaria. En ese caso, la corrección de sesgo, para ese caso tendrías que trabajar con un modelo a paso diario. Y mediante esos datos tú podrías hacer tu downscaling y trabajar, ¿no? Mover, predecir cambios de uso del suelo al 2100, al 2300, entre otros, ¿no? Incluso dentro del modelo SWAT puedes ingresar diversos módulos, como el módulo IDRISI, ¿no? Que te permite ver el cambio de cobertura a 2050, ¿no? Teniendo en cuenta coberturas del año 1980, 2000, 2010, entre otros. Bueno, aquí hay diversos escenarios, ¿no? El SCP-19, el 585. En este caso, por ejemplo, pueden darse cuenta de que se ajusta muy bien, ¿no? Por ejemplo, esta figura de aquí es como un zoom de aquí. ¿Ven? En este caso, yo lo trabajé para misiones de tesis. Pueden darse cuenta de que lo del GCM es lo de rojo y lo observado es lo del negrito. ¿Sí? Ahora, si es que yo le hago un zoom, pueden darse cuenta de que aquí, o sea, sí se ajusta muy bien, o bueno, tiene un similar comportamiento. Aún no se ha hecho el proceso de downscaling, ¿sí? Ahora, aquí ya se hizo el proceso de downscaling. En este caso, yo lo hice al año 2100, ¿sí? Por ejemplo, se corrigió el sesgo del GCM y se hizo un downscaling. Pueden darse cuenta de todo lo que está en rojo, se redujo la escala a esto que es azul. Para la temperatura máxima y temperatura mínima, en realidad se hizo lo mismo, para el peor escenario y para el escenario más óptimo. Sí, pueden darse cuenta que el peor escenario tiende a la alza y el escenario más conservador tiene una tendencia media. Y bueno, pero para mínima es lo mismo. El 585, el más crítico, te lanza para arriba y el 119 tiene una tendencia media. Bueno, hay diversos métodos de downscaling. En este caso, tú puedes hacer un downscaling en base a Pisco. Y bueno, pueden darse cuenta que lo de rojo es lo chirps. Bueno, no sé si se aprecia. Lo de azul es lo de downscaling y lo negro es lo de Pisco. En realidad, chirps, si ustedes hacen la comparación con Pisco, se asemeja mucho en realidad. Sí, y bueno, eso es un corplot que he desarrollado por una zona. He desarrollado en realidad un producto guiado para la zona Huaraz, sí, para la zona de la Cuenca Santa. Y he hecho cierta correlación, un corplot para completar información y trabajar datos a paso mensual. Claro, Pisco. Bueno, eso ya no tiene mucho que ver en realidad. Ahora, la bibliografía recomendada para los que recién están iniciando en R podría ser R for Data Science, R Graphics Codebooks o Time Series Data Analysis, ¿no? El día de ayer lo especifiqué, ¿no? Este libro es muy bueno en realidad. Para los que están iniciando con R o no tienen mucho comprendimiento de R. Y bueno, este de aquí es un gráfico, es un libro más enfocado a lo que es los trabajos con ggplot. Y esto de aquí es un libro más apropiado a lo que es el trabajo con series de tiempo. Ahora, las preguntas comunes: ¿puedo completar información con Pisco? ¿Puedo determinar precisiones máximas de 24 horas con Pisco? ¿Se puede utilizar Pisco para tesis? ¿Se puede utilizar Pisco para IGAS, para cambio climático, para modelización hidrológica? En realidad, ya depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo completar información con Pisco? Creo que me lo están preguntando anteriormente. A ver, hay preguntas, creo. A ver, un momento. A ver, voy a tratar de responder sus preguntas a la vez que responde sus preguntas. Ya, primero, los del MIS. ¿Puedo completar información faltante con Pisco? Bueno, vamos a responder justamente eso lo que iba a tu pregunta. Sí, claro, podrías completar información siempre y cuando la zona en la cual trabajes tenga un comportamiento muy similar, ¿no? O podrías hacer una correlación lineal entre tu estación y tu información de Pisco y completar con esa variable, ¿no? Incluso si es que no confías mucho en los coeficientes de correlación, podrías hacer una corrección en base a la media de la distribución estándar. Hay muchos métodos en libros, he visto varios libros en realidad que recomiendan ese método de reducción de sesgo, ¿no?
Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? De que la precisión máxima en 24 horas no es, o sea, no es lo mismo que disco, porque la máxima en 24 horas es la máxima registrada entre las 7 y las 19. O sea, por ejemplo, yo tengo una información a las 7 y una información a las 19 horas. La máxima será el mayor valor entre ambas, ¿no? O sea, si es que en las 7 de horas yo tengo un valor de 20 milímetros y en las 19 horas yo tengo un valor de 12 milímetros, la máxima será la de 20, ¿no? O sea, la de 20 milímetros a las 7 horas. Por lo cual Pisco no cumple esa función, porque la Pisco es un producto acumulado en realidad. O sea, no puedes determinar o realizar un análisis de máximas avenidas con Pisco. Para tesis, en realidad sí he visto muchos papers en los cuales, o tesis en las cuales se utiliza Pisco como una covariable predictora. ¿Se puede utilizar Pisco para instrumentos de gestión ambiental? En realidad sí. Bueno, sí he realizado instrumentos de gestión ambiental con Pisco. Incluso para datos de, bueno, datos, expedientes de carreteras también. He visto ciertos estudios donde se ha corregido la información de Pisco mediante métodos de la media y la distribución estándar. Pero en realidad, más para carreteras, se utiliza lo que es precipitación máxima en 24 horas. ¿Se puede utilizar Pisco para estudiar el cambio climático? En realidad, sí, ¿no? Pisco tiene un rango de tiempo de 36 años. Pero también puedes hacer lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, hacer un downscaling en base a Pisco, ¿no? O sea, haces tu GCM y tienes Pisco también. A ver, voy a ver si puedo explicarlo un poco mucho mejor. Tienes tu modelo de. A ver, no, este me momento. Marco resultados, color lápiz, pluma. A ver. No. Pluma. Ya. Ay, ya, ahora sí. Por ejemplo, tú tienes tu modelo Pisco, ¿no? Que es esto de aquí. Tienes tu GCM, que es así. Puedes hacer tu downscaling en base a Pisco. O sea, tu nuevo downscaling sería así, ¿no? Pero ya. O sea, tomando en cuenta el histórico de Pisco, ¿no? ¿Qué más? Bueno, a ver un momento, cómo limpio. Ya. Por ejemplo, se puede utilizar hacer modelización hidrológica en Pisco. En realidad, depende de qué tan grande sea tu zona de estudio. Yo he tenido en realidad muy buenos resultados haciendo modelización hidrológica con Pisco. Pero, ¿qué pasa aquí? De que tú puedes ingresar las variables de temperatura máxima, temperatura mínima, incluso, bueno, para el modelo GROC te pide la variable de ETP, ¿no? Incluso te pide la variable de precipitación. Esos datos, hay datos variados de Pisco que son de ETP y de precipitación. Ahora, ¿cómo es que tú corres tu modelo hidrológico? ¿Cómo, por ejemplo, sacas el areal de la cuenca, tanto para precipitación y también para evapotranspiración? Eso lo vamos a ver el día de mañana, sí. Y bueno, ¿cómo calibrarías tu zona? Bueno, en realidad, todo modelo hidrológico, como ustedes saben, se arregla siempre y cuando tú tengas, ¿no?, datos de caudales reales, ¿no? Por ejemplo, tus datos de caudales diarios son así, y lo que te bota el modelo GROC con Pisco es así, ¿no? En realidad tiene muy buen comportamiento, ¿no? Con tu calibración de Mitchell, la calibración Mitchell, en realidad dentro del paquete Aiger, tú puedes mejorar esto y tener unos caudales muy parecidos, con un coeficiente de Nash de 0.7 a 0.9 para paso mensual, ¿no? Para paso diario, en realidad, ustedes saben que a paso diario obtener un Nash de 0.7 en realidad es algo muy exitoso. Normalmente he visto que con 0.5 a paso diario es algo que muy exitoso, ¿no? En zonas sin información. Incluso para el modelo SWAT, ¿no? El modelo SWAT trabaja con muchos parámetros, por lo cual, incluso como es un modelo semi-instruido, trabaja con entradas de precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, cambio de uso del suelo, coberturas, pendientes, discretización de cuencas, redes hidrográficas. En realidad es un modelo mucho más completo, por lo cual su zona de calibración va a ser mucho más complicada. Y también hay paquetes dentro de R como SWAT2R que te permite calibrar Pisco, ¿no? Con HydroGov también, ¿no? Y HydroPCO también. Les recomiendo leer la tesis de César Aibar. Es una muy buena tesis en realidad, los que están interesados en el modelo SWAT. Pero aquí es el problema de que HydroPCO funciona con SWAT 2005. Y bueno, actualmente sabemos que SWAT está en su versión 2012, ¿no? Incluso ya no se utiliza RSWAT, ¿no? Se utiliza QSWAT, creo que lo que hoy en día está tomándose mucho de moda lo que es open source. Pero bueno, hay que tener muy mucho en cuenta el trabajar con esos datos, ¿sí? Bueno, estos son datos a paso diario. Aquí pueden darse cuenta de que hay bastantes vacíos, ¿no? Esta zona aquí, aquí. Tú, mediante un algoritmo de Q2, puedes completar esta información y ya no tener amarillo, sino todo llenito, llenito, llenito. Ahora, por ejemplo, con el modelo de Q2 tú puedes reconstruir tu serie, ¿no? Por ejemplo, puedes completar información así, ¿no? Pueden darse cuenta de que se ajusta muy bien el modelo de completación de Q2.
Ahora, la pregunta es, o sea, ¿sigo los datos o cuál, sigo mis instintos, ¿no? En realidad, todo depende del criterio que tú dices. Si es que metes datos que no te van a ser muy útiles, pues vas a tener datos inútiles. Pero bueno, en realidad ya depende de cada persona, ¿no? Cómo es lo que trabaja, con qué completa, con qué método utiliza para poder obtener una muy buena representación de la precipitación. Hay diversos métodos de completación, con el método de vector regional, el método de correlación múltiple, incluso he visto métodos antiguos como el E4, que hasta ahora he visto que lo utilizan en instrumentos de gestión ambiental, está el CHAC, está el método de promedios, ¿qué más? En realidad hay varios, están los métodos de polígonos de Thyssen, ya depende en realidad de cada uno qué método utilizar, ¿no? Hasta ahí, no sé, quizás tienen alguna pregunta ya para pasar a la parte aplicativa, porque aquí ya todo lo que vamos a tratar es lo que es ya más que nada, vamos a tratar ahora más que nada lo que es, a ver un momento, voy a abrir el chat. Ahí vamos a trabajar lo que es ya, lo que es procesamiento en R. A ver, voy a leer las preguntas. Primero es un, dice todo claro, ¿qué datos de semi-5? ¿Qué datos de semi-6 se comparan a los RCPs? En realidad ni un dato o sea, no vas a comparar dos GCNs distintos porque ya te mencioné que cada uno toma vías de concentración representativa. Ahora, ¿qué más? Son datos, ya hay diversos valores, puedes tomar los datos diarios y mensuales, ¿sí? ¿Qué más? SWATMASS, bueno, claro, SWATMASS también una plataforma en la cual también se puede correr, ¿no? Bueno, ahora en mis que menciono, ¿no? Bueno, Alex Carrizales, bueno, ya lo mencioné creo con las preguntas comunes. Fernando, el profesor, ¿cuáles son los métodos? Ya, mira, Fernando Rivas Alvarado, hay diversos modelos climáticos. El que más te aconsejo, en realidad, yo te sugeriría que revises el de la NOAA y el modelo de China. Hay un modelo chino que, bueno, a ver, lo voy a compartir este más adelante a los organizadores, sí. He visto que tienen un muy buen ajuste, pero también depende de qué corrida utilices. No puedes trabajar con diversas corridas. En realidad, todo este proceso de corrección toma tiempo y bueno, en realidad sabrías, ¿no? Cuánto tiempo te va a demorar, ¿no? Quizás lo quieres hacer por tesis, pues sería muy bueno, ¿no? Pero en realidad, yo te recomiendo primero que cheques el RCP, mire, el SCP, bueno, en el caso, ¿qué modelo SCP? ¿Qué modelo primero trabajas, ¿no? Puedes trabajar con CMIP5 o CMIP6. En realidad, solo he visto una tesis con CMIP6, ¿sí? Y es por eso que yo también estoy utilizando CMIP6, ¿no? A pesar de que aún no se apruebe por el panel intercontinental, aún lo puedes ya experimentar. O sea, ya lo puedes correr desde ti. CMIP5 en realidad ya está muy desfasado y hay muchos papers que mencionan de que no se ajusta muy bien a la zona, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuál modelo climático se ajusta más a la zona de estudio? Ya, Ricardo, hay que tener algo muy en cuenta aquí. Tu modelo climático puede ser de 250 kilómetros. En realidad, los modelos, como los mencioné, son de una muy baja resolución. Son muy gruesos y, por lo tanto, si es que tienes una cuenca, no sé, de 75 kilómetros cuadrados y tu resolución de todo eso es de 250, pues tu cuenca va a quedar muy chiquita, tu píxel no va a ser como un punto dentro de tu píxel del GCM. Ahora, depende en realidad mucho de la resolución del producto que utilices. Y hacer una comparación, ¿no? De todos los modelos. Son 33 modelos y cada uno tiene como 10 corridas. Así que ahí está el trabajo del investigador, ¿no? Realizar cada corrida del modelo. Pero como les dije, yo les recomiendo mucho el de la NOAA. Al menos para la zona de la zona andina, zona de glaciares, muy bueno, en realidad. ¿Cuál recomendaría para hacer el ajuste de sesgo? Ya, Fernando Ríos Alvarado. Hay diversos métodos de downscaling. Podrías hacerlo mediante el quantity mapping y mediante temperatura, mediante linear scaling, pero, o sea, yo te recomiendo en realidad trabajar con el quantity mapping si es que es a paso diario para precipitación y para temperatura. Sí. Medina, ¿debo realizar una tratamiento de pisco de circunstancia? En realidad, no, porque supuestamente en el paper de Ibar ya menciona de que ya se hizo una limpieza de datos, una completación, o sea, la data es consistente. De que haya algunos outliers ya se depende a fenómenos extremos registrados, ¿no? Por ejemplo, ocurrencias de fenómeno del Niño o entre otros, que no, o sea, no se ajustan. ¿Por qué? Porque en ese año hubo una ocurrencia, ¿no? Víctor Ríos, hola, no puedo revivir, no, ya pasó en Pisco, no puedo. No, Alex Carrizales, no se puede utilizar para máximas avenidas, porque para tú realizar un modelamiento, o bueno, más que nada un modelo hidrológico,
no sé, como un EKHMS o un hidrógeno bloque alterno, tú necesitas datos de precios máximos en 24 horas. A la CT19, sacar la máxima, hacer la distribución ya con métodos no paramétricos, no sé, y bueno, ya correr tu modelo, ¿no?, de máximas avenidas en EKHMS y ya generar tu modelo de inundación. Pisco no, Pisco solo cumple la función de acumuladas diarias y no te servirá muy útil para lo que es máximas avenidas, a menos que si estás haciendo un análisis, un mapa de peligro, ¿no?, un análisis multicriterio, un método de clasificación de random forest, ¿no?, para determinar zonas de inundación. A ver, un momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta más? Disculpen. Eso. En el Zoom de Meet, en el chat de Zoom, ¿alguna pregunta extra? Disculpen. Bueno, en el Meet me dicen, ¿cuándo hacemos? Ya, primero, a ver, primero lo de mis, me pregunto primero, a ver. Dice, cuando hacemos el ajuste de sesgo para la proyección que metemos, sí, en realidad debes tomarlo en conjunto. Por ejemplo, si es que tu data histórica, por ejemplo, tú tienes de Pisco del 81 al 2016, tu data histórica sería del 81 al 2016, y para el modelo climático tendrías que tomar desde el 81 hasta el 2100, si es que quieres datos a futuro. En realidad sería así, tendrías que tomar en cuenta el periodo histórico también. Ahora, ¿qué más? Dice, ingeniero, con el paquete hidropicio se puede evaluar una calidad muy objetiva. ¿Visto que se puede elegir el coeficiente de calidad? Se puede, mira, Jonathan Giovanni, el hidropicio, yo en realidad he calibrado SWAT con hidropicio, pero lo malo es que han sido solamente datos, o sea, datos que ya han venido con el example de SWAT-UR, ¿no? Claro, con el paquete de hidropicio. Hidropicio tiene muchos papers en realidad. Y sí, he ingresado en realidad los datos, he ingresado varias variables, no solamente, por ejemplo, para SWAT se necesita el curva número, el coeficiente de bofedales, el coeficiente de recarga de acuíferos. Y sí se puede realizar muchos, en serio, se puede realizar una calibración en base a varios parámetros, no solamente con uno. Y el hidropicio en realidad funciona muy bien. Bueno, al menos quizás para los que quieran saber más de hidropicio para la calibración en SWAT, me pueden dejar. Lo voy a dejar mi correo al final para que puedan escribirme si es que tienen alguna consulta. Brian Torres Sagasti. Pero en realidad, el método de quantity mapping, no, no, o sea, el objetivo del taller, o sea, sí puedo explicarlo, pero lo ideal sería avanzar. Y son las 9 y bueno, la 6 termina y quiero avanzar lo más rápido posible. Quizás con los papers que he mencionado puedas buscar más información. Hay bastante información de quantity mapping, en la cual vas a poder encontrar tesis, repositorios en GitHub, no sé, incluso desde CRAN vas a poder encontrar cómo funciona Quantum Mapping. En realidad, para los que están iniciando mucho en este mundo de R, les recomiendo revisar GitHub. Van a encontrar demasiada información en realidad, en base a los métodos downscaling, teledetección, entre otros, ¿sí? Bueno, hasta ahí creo que ya todo claro, ¿no?, para poder seguir. Sí, ¿me confirman si todo está claro? Bueno, ahora vamos a ver la descarga de Pisco ya. Sí, bueno, no sé, la verdad es que quisiera saber cuántos de aquí han trabajado con el producto Pisco. Por favor, lo podrían comentar por el chat. Ya, veo que varios, bueno, al menos en Zoom sí me están mencionando de que han trabajado con Pisco, sí. Bueno, en ese caso vamos a seguir, sí. Vamos, en realidad, el paquete, o sea, la librería, o sea, el comprimido que les pasé era sobre Pisco. A ver, me gustaría saber más o menos cuál es su experiencia trabajando con Pisco, sí. Tanto para Zoom, no trabajo con Pisco y en el registro de asistencia, bueno. Ahora voy a presentar mi pantalla, sí. A ver. Los de Miss logran ver mi pantalla, disculpen.
Los de Zoom también dejo, logran ver mi pantalla. No sé. Ya, por ejemplo, este enlace aquí es un enlace de catálogo de datos temáticos mundiales. Ese enlace es el repositorio. A ver, un momento, por favor. Les voy a pasar el enlace, sí. Es el catálogo de datos climáticos globales en la cual ustedes pueden visualizar lo que es los productos Pisco, ¿no? Incluso también desde su plataforma de SOFNI se puede hacer, pero lo más confiable es desde aquí. Aquí van a encontrar modelos más recientes. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a la subdirección de observación en hidrología, ¿no? En HCR y entrar aquí a la base de datos de Pisco. Bueno, ¿qué más? Aquí hay varias variables. Están datos de evapotranspiración, precipitación. Y acá hay algo muy interesante. Hoy en día si ustedes revisan GitHub, hay un repositorio de Gerald Yauca en el cual se ha desarrollado el modelo GROCM semi-distribuido. Incluso ya hay un paper, si no recuerdo, en el cual ya se puede trabajar con estos datos. O sea, tienes datos de caudales en un modelo grillado. Sí, o sea, tanto coordenadas con cotas, a una resolución de 10 kilómetros. La zona de calibración se hizo en base a un análisis cluster, sí, o sea, agrupamientos por zonas. Bueno, vamos a ver un poco, primero, para Pisco tienes tres variables, evapotranspiración, precipitación y temperatura. Vamos a entrar primero, no sé, a ver, precipitación. Aquí hay dos variables, la versión 1.0 y la versión 2.1. ¿Cuál es la diferencia? Como ya les he mencionado, la resolución. 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero en realidad este tiene bastante sesgo y bastante error, así por lo cual yo recomiendo trabajar con la 2.1. Aquí puedes encontrar dos variables, estable e inestable. ¿Cuál es la diferencia? Que el estable está del 81 al 2016 y el inestable del 81 al 2019. O sea, a partir de 2016 para 2019 vas a tener bastantes saltos y no vas a poder tener una representación óptima. Sí, así que vamos a trabajar con el estable. Dentro del estable tenemos dos variables, precipitas, diario y mensual. En este caso yo quiero trabajar con diario y mensual, no sé, vamos a ver diario primero. Aquí ustedes pueden ver precipitación y solamente tendrían que entrar donde es archivo de datos. Y aquí, por ejemplo, el archivo que se descarga es en NetCDF. Un archivo NetCDF es un archivo grillado que tiene varias dimensiones y puede ser multicapa, sí. Aquí tú puedes almacenar datos meteorológicos. Y es por eso que se descarga. Simplemente le das clic y va a empezar a descargar. En este caso, como es un producto diario, pesa 1.3 gigas. Un producto a paso, no sé, mensual, en realidad pesa mucho menos. Por ejemplo, me voy a Monthly y aquí me voy a Precipitation. Y aquí simplemente me voy al archivo de datos de nuevo. A ver, me voy a NetCDF y va a empezar a descargar. Sí, por ejemplo, el paso mensual pesa 43 megabytes. En cambio, el paso diario pesa 1.3. Sí, y bueno, prácticamente es lo mismo para las tres variables. A ver, algo que quizás se me esté pasando es para temperatura, que quizás sí haya mucha confusión. Por ejemplo, para temperatura hay solamente una versión. Sí, puedo seleccionar la versión temperatura máxima o temperatura mínima. Ya, ¿cuál es la diferencia entre Pisco, precipitación y Pisco, temperatura máxima? Que la versión de Pisco a temperatura máxima no ha sido creada en base a chips, sino en los modelos MODIS a paso diario de temperatura superficial, pero también está en una resolución de 10 kilómetros. Sí, aquí pueden entrar estable, diario, a ver, no sé, y chequear, ¿no? La máxima temperatura, irme a archivos de datos, y bueno, aquí simplemente descargarse en NetCDF. Y ya va a empezar la descarga simplemente. A ver, un momento. A veces esto demora mucho porque, como ustedes saben, un modelo a paso diario pesa, ¿cuánto? 1.4 gigabytes, sí, así por lo cual no sugiero mucho descargarlo. Ahora, ¿qué más? A paso mensual también, ¿no? Pueden descargarlo, irse a máxima temperatura de archivo de datos y lo mismo, ¿no? Descargarse el modelo a paso mensual, ¿no? Con NetCDF. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya para terminar, creo que sería descargar el modelo de evapotranspiración, ¿no? En este caso hay que tener algo muy en cuenta, que Pisco tiene un dato de evapotranspiración calculado en base al método Odin o temperatura media. Bueno, el modelo Odin, no, o sea, yo lo he trabajado y tiene, o sea, no lo recomiendo mucho en realidad. Recomiendo trabajar, si es que es a paso mensual, con el modelo Torway. Sí, incluso hay paquetes dentro de R como SPEI,
que está integrado ya en las funciones que te permiten calcular evapotranspiración por método de Torway, Penman, Hargreaves, y Papadiskis, creo incluso. Sí, en realidad sería muy bueno que lo revisen. Hay mucha información dentro de CRAN. Me voy a estable, puedo entrar a Monly, y aquí dentro de Monly puedo buscar, ¿no?, evapotranspiración, y aquí el archivo de datos, y descargarme el NetCF. Sí, y simplemente esperar a que descargue. Y así, prácticamente esa es la forma en cómo, bueno, trabajar, ¿no?, con o sea, el producto Pisco. Pero ahora, ¿qué pasa? Que también tiene un procesamiento, dichos datos. Bueno, hasta ahí hay alguna pregunta ya, si no, para pasar. A ver, no hay ni una pregunta, ¿no? Ya, sino para pasar de frente a lo que es. A ver, no sé si todos han logrado descargar, por favor, el comprimido que compartí por el Drive. Sería muy bueno que me lo comenten, por favor. Sí, a ver, voy a detenerla, dejar presentar. Voy a presentar mi pantalla, sí, a ver, toda pantalla, está aquí. Ya, los de Miss ven mi pantalla, por favor, me confirman. Y en Zoom también, sí, voy a presentar mi pantalla. ¿Cuál es esta? Sí, es esta, creo. ¿Logran ver mi pantalla por Zoom, por favor? Me confirman también. Ya, ¿se acuerdan que hace rato habíamos descargado el DEM, SRTM? Bueno, ya se descargó, miren, está aquí. Dice auto-freshing, estado auto-token, o sea, ya se guardó en mi disco lo que hace. Ahora, por ejemplo, ¿qué nombre le puse? Le puse, creo, día 3, ¿no? Por ejemplo, yo simplemente borro aquí. Está, bueno, ¿cómo se llama? Día 3, ¿no? Día 3 kill. Y bueno, simplemente hago un plot y bueno, ya va a aparecer el DEM. En realidad es muy útil porque si se han dado cuenta, no, o sea, esto de aquí, esta función simplemente me lo baja a mi computadora local en vez de estar bajándola a mi Google Drive, yo comprimiéndolo y descargándolo, y así sucesivamente. Bueno, este script de rezaga también se los he pasado. A ver, no, en realidad no voy a llegar si es que hago todo esto, así que les dejo para que ustedes lo prueben, ¿sí? Sería muy bueno que lo utilicen en realidad. A ver, voy a cerrar esto. Ah, bueno, si es que ustedes desean cambiar de DEN, simplemente podrían seleccionar esto y seleccionar, buscar la banda, qué banda es, y descargarlo en realidad. Sí, save. RSA, bueno, RSA tampoco. Ya. A ver, un momento. Ya, por favor, pueden abrir la carpeta scripts y primero abrir el primer script de RStudio y a ver, vamos a abrir todos una vez. Ya, dentro del comprimido le paso varios scripts en una carpeta, ¿sí? Lo ideal en realidad sería acabar todos estos 6 scripts, pero no creo que se pueda porque, bueno, quedan 40 minutos así, por lo cual voy a tratar de correr muy rápido en realidad. El primer script está más que nada destinado a saber el funcionamiento de R. Bueno, ya había explicado un poco sobre cómo funciona R, pero quería saber si es que, bueno, no sé si todos han usado R en realidad. Por lo cual, simplemente R funciona como una calculadora, ¿no? Puedes escribir tu dígito, ¿no? Puedes seleccionar incluso sumar 1 más 1 y sumar 2, ¿no? El comprimido lo he compartido, en realidad no sé si lo pueden compartir de nuevo a sus compañeros, por favor, me haría un gran favor para poder avanzar. Puedo yo incluso ingresar variables, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, hay varias maneras de poner, ¿no? Por ejemplo, puedes poner o sea, un texto, ¿no? Por ejemplo, un nombre, Miguel, ¿no? Y darle un valor a una variable, incluso ya simplemente correr, ¿no? La variable y simplemente pueden ver que en la consola te aparece el nombre asignado, la variable asignada, ¿no? Bueno, simplemente voy a correr simplemente, ya. Voy a tratar de avanzar lo más rápido para poder llegar a coordinar todo. R funciona como una calculadora. Hay diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, pi dentro de R es establecido que equivale a 3.141593. Puedo asignarle, como les había dicho, una variable, un número, y quiero ver el tipo de clase, qué tipo de clase es numérico, ¿no? O sea, estos tipos son numéricos en realidad.
En este caso, si es que yo le asigno un nombre, ¿qué tipo de clase sería? En ese caso, un tipo de clase sería un tipo carácter porque está asignado, por ejemplo, entre comillas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo lo pongo así? A ver, simplemente dice, Beto no encontrado, no lo va a reconocer. Así que es de ir entre comillas. ¿Qué más? Voy a ver el tipo de clase A, carácter. Por ejemplo, a Pepe le pusieron un número, a María también, a Luis también, y quiero ver cuánto tienen entre las dos, tres personas. Simplemente quiero ver el resultado y 45. Tipo de datos, por ejemplo, en este caso, el tipo de datos de A, ¿qué tipo es? Numérico. Carácter, ya les he mencionado anteriormente. Datos de, bueno, en este caso vamos a ver un poco de calidad de aire. Es un paquete integrado. Es un, bueno, son unos datos integrados dentro de R que viene con RStudio. Heat, air quality, por ejemplo. Ustedes pueden ver de que aquí hay datos de calidad. ¿Y cómo yo puedo ver estos datos? Por ejemplo, poder, bueno, por un view. Bueno, primero vamos a asignarle o sea, un nombre ya a estos datos de calidad del aire, a la variable datos. Ahora quiero ver un view para verlo de mucho mejor manera. Pueden darse cuenta de que hay datos de ozono, solar, wind, temperatura, mes y día. Hay incluso, si es que desean tratar rosas de vientos en R, hay paquetes que en serio ayudan mucho, como está el Open Air. Muy utilizado, en serio lo he utilizado y es muy bueno en realidad. Puedes hacerlo lo que tú te demoras una hora trabajando en WRPlot con OpenAI, lo puedes trabajar en cuánto, 5 minutos, 2 minutos. Ya, bueno, no vamos a desviarnos mucho del tema. Quiero hacer un plot de los datos. Pueden darse cuenta aquí de que, bueno, se aplotan los datos como en un tipo de corplot o coeficiente de correlación. Por ejemplo, el ozono con la radiación solar, ven que los datos se dispersan mucho para la parte izquierda, ¿no? Aquí, solar con viento, bueno, no tiene un comportamiento similar. Y bueno, estos son datos que en realidad no tienen mucho sentido agruparlos. Por ejemplo, ozono con velocidad de viento parece que tienen a la baja, ¿no? O sea, tienen a disminuir. ¿Qué más? Bueno, nada más. El ozono con la temperatura parece que tiene un comportamiento lineal. Y bueno, así, ¿no? A ver, vamos a seguir tratando para llegar al objetivo. Sí, ahora, si es que yo quisiera simplemente procesar un dato puntual, ¿no? Por ejemplo, con un dólar. Datos, a ver, un dólar simplemente, a ver, disculpen. Con un dólar simplemente le pongo tab y podría seleccionar cualquier variable, ¿no? En este caso quiero temperatura, ¿no? En ese caso lineal es lineal, o sea, quiero una serie de tiempo. Y yo quiero puntos, simplemente doy plot y me va a graficar el punto, ¿no? Incluso yo aquí puedo ponerle mains, ¿no? Main, ponerle datos de temperatura, ¿no? Datos de temperatura. Plotearlo y seguir. Y puedo seguir incluso poniendo, ¿no? Este XLabs, ¿no? Por ejemplo, eso es un plot base simplemente. El eje tiempo sería tiempo, ¿no? A ver, y el eje Y sería, no sé, en realidad, a ver, podría ser temperatura, ¿no? T max, no sé, ya. Se cambia, incluso puedes ponerle un color, ¿no? Un color azul, ¿no? A ver. Y bueno, los datos se cambian. Y si es que yo cambio de punto lineal, bueno, se crea la serie de tiempo en forma lineal. Bueno, en realidad a veces es un tipo de plot base, hay diversas maneras de plotar dentro de R. Ahora, yo puedo crear un vector, ¿no? Por ejemplo, creo que era un vector del 1 al 6. Ahora, pueden darse cuenta de que quiero ver la clase de X, ahora es numérico. ¿Qué? Porque estoy añadiendo un vector numérico. Ahora, por ejemplo, yo quiero ver la parte, claro, otro vector, ¿no? Pero en esta vez con letras y solamente seleccionarme las variables que se encuentran en la quinta posición y octava posición. Ahora pueden darse cuenta que la quinta y octava posición son objetivamente la E y la G, ¿no? Ahora quiero crear otro vector, por ejemplo, Y. Quiero ver qué valores almacena Y, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Quiero sumar la suma y voy a plotarlo de nuevo. Y bueno, es una suma simplemente de vectores, ¿no? Puedo sacar la media, la mínima, la máxima de los creados. Pueden darse cuenta que R es muy rápido para eso. Incluso puedo crear arrays, ¿no? Como que un vector multidimensional que me va a ser muy útil para yo crear, no sé, quizás un dato grillado o entre otros, ¿no? Puedo ver las variables de array y miren, darse cuenta de que 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lo puedo dimensionar en dos, tres columnas y dos filas. Dos filas y tres columnas, ¿no? Y si es que ploteo A, pueden darse cuenta de que está agrupada en forma 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para B lo mismo, en realidad, simplemente sigue la misma lógica, dos filas y tres columnas. Ahora, yo quiero sumar una suma de arrays. Pueden darse cuenta que es una suma simplemente de matrices. ¿Qué más? Puedo yo crear una matriz de 1 por 12 con 5 filas, no, con 5 filas y 4 columnas. Ahora quiero ver el valor de A. Lista. Darse cuenta que del 1 al 12 termina aquí. ¿Y cómo empiezo con la segunda? Bueno, con de nuevo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta terminar el número de columnas asignado, ¿no? A ver qué me dicen por aquí. A ver.
A ver, ¿qué más? Puedo ver la manipulación de datos. Crear una matriz 1x12 por la media de la estación 6.5. ¿Qué más? Voy a crear una estación B de 13x24 y ver la media también de la estación. A ver, si es que yo quiero la estación A, estos son los datos que contiene. Si es que yo quiero la estación B, estos son los datos que contiene. En realidad, la media sería la media de todos estos y la media de la estación B serían los datos de todos estos. Ahora, yo puedo unir columnas. ¿Con qué? Con cbind. O sea, columnas, recuerden, columna C. Para filas, R, sí. Bind es como una forma de unirse. Ahora, yo quiero unir la estación A con la estación B. A ver, con cbind simplemente corro la línea 95, ahí me unió. Ya, ya me unió las dos filas. Eso sería si ustedes tuvieran dos registros de precipitación que se han unido en una sola tabla. Ahora, para filas lo mismo. Quiero hacer, por ejemplo, un array bind de new, sí, new, que es esta variable que he creado, con un promedio, colmins, o sea, un promedio de las columnas de esta variable, ¿no? Ahora simplemente corro. Y quiero ver el total. Pueden darse cuenta de que aquí me sacó el promedio de todas estas variables, ¿sí? Para ambos datos. O sea, R en realidad funciona muy rápido, me estar utilizando un Excel o lo demás. Ahora puedo crear un data frame. También un data frame es la forma de leer datos correctamente dentro de R, que almacena datos, ¿no? Es como si tú estuvieras trabajando dentro de un Excel, en R es con un data frame. Y ya creé la data frame y ahora quiero unir tablas y quiero sumar, quiero crear una nueva columna. Con la suma total, ¿no? Por ejemplo, 13 más 1, 14. Ahora vamos a ver qué sale. ¿Ven? Ya se creó el total. 14, 16, así, sucesivamente. Ahora, por ejemplo, los data frames son estructuras de datos. Bueno, ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estos datos que quiero almacenar. Quiero ver los datos que contiene y ahora quiero hacer un plot de esos datos, solamente de la estación 1. 110, 115, 113, 114. Darse cuenta de que aquí sale adecuadamente, ¿no? Ahora, yo puedo simplemente también almacenar datos del 1 al 8. Darse cuenta de si es que yo escribo del 1 al 8, va a aparecer del 1 al 8. Por ejemplo, si yo escribo del 1 al 500, va a aparecer del 1 al 1500. Solamente se presentan las 1000 primeras entradas. Ahora quiero letras del 1 al 26. Si es que yo lo escribo en minúsculas, aparecerán en minúsculas. Si yo lo escribo en mayúsculas, aparecerán en mayúsculas. Ahora, un caso práctico en hidrología. Creamos un vector con CSI. Almaceno los datos de estos datos dentro de la variable lluvia. Y quiero el quinto vector. O sea, diré el quinto dato, sería el número 16, que es el quinto, ¿no? Ahora quiero del quinto al 8. 16, 17, 18, 19. ¿Qué más? Quiero del quinto al 9 igual. ¿Qué pasa? De que el noveno dato ya no existe y por lo tanto lo almacena como un NA. Esto en realidad me va a ser muy útil para filtrar datos y separar datos o filas o columnas de un data frame o de un Excel o una hoja de mitad por comas. Quiero la media, quiero la suma, quiero la desviación estándar, quiero la varianza. Incluso hay varios datos más estadísticos que puedo realizar. Un summary es un resumen de todo, de todas las variables. Un box plot incluso puedes crear, mira. Un box plot de lluvia y ahora con colorcitos, incluso. Este es un plot base. Dentro de ggplot también se puede hacer eso. Un histograma, en este caso, quiero tener en cuenta la frecuencia, ¿no? Solamente considerándola como densidad y ahora un histograma considerándolo por clase. Ahora, ¿qué más? Vamos a ponernos algo más serios. A ver, yo tengo esta ruta seteada. Yo he compartido esto. Simplemente, si es que ustedes no saben cómo, dónde verlo, cambien la ruta, ¿sí? Si, por ejemplo, si es que ustedes tienen un dato, simplemente den script set WD, no sé, quizás son nuevos. Ya, en este caso, se llama día 3. Usen, ¿no? Simplemente, ¿dónde colocar la carpeta? Yo coloco dentro de datos guiados. Y, bueno, insumos, práctica, y ya está. Bueno, aquí simplemente con ReadCSV yo cargo lo que son datos delimitado por comas, ¿sí? Si es que yo no tuviera ese dato, simplemente le doy entre comillas y ahí me va a aparecer. Que creo que es PP práctica, a ver si no me equivoco. Aquí le estoy diciendo que sí me lea las cabeceras y como es un archivo delimitado por comas, que lo separa por comas. Ahora quiero ver el view. Esos son los datos que he extraído. Por ejemplo, esos son los datos que he extraído de PESCO, que contienen datos de edad, fecha y las estaciones respectivamente. Ahora, por ejemplo, quiero ver solamente filtrar las columnas 2 y 6. Y quiero ver un plot de lo que tiene, ¿no? Esos son los datos. Darse cuenta de que hay una muy buena correlación espacial entre la estación MIO y la pirua y Tamboraque, o sea, todos tienen un mismo comportamiento. Por lo cual, yo podría decir de que quizás el coeficiente de correlación entre cada estación sea superior a 0.7, ¿no? Y sí podría completar información de una estación con otra. A ver, ¿qué más? A ver. ¿Qué más sigue? Ahora, por ejemplo, yo quiero solamente plotear la estación Ticlio. ¿Cómo hago eso? Simplemente dólar y ahí tú puedes filtrar, ¿no? ¿Quieres? En este caso yo no quiero Ticlio, quiero Bellavista. En este caso, el color que sea blue.
Simplemente lo corro y ahí me aparece. Ahora yo quiero que sea, por ejemplo, media vista, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. A ver, simplemente borraría ticlio y podría poner tamboraque, ¿no? Por si acaso. El color que es azul, puedo poner red, ¿no? Ya no quiero ya no quiero azul. Ahora, no sé, en este caso sea temperatura, ¿no? Pero en este caso es precipitación. Solamente yo asumo de que no quiero ese dato, ¿no? A ver, voy a correr, a ver. Pueden darse cuenta de que, bueno, se ha creado la serie, ¿no? De gráfico. Ahora yo solamente quiero las columnas del 1 al 4. A ver lo que he extraído, a ver qué datos tengo. Tengo la columna de fecha, millo, y tamboraque. Ahora quiero guardar esos datos. ¿Cómo lo guardo? Con WriteSV, que es una función que te permite guardar datos del mitad por comas extraído y lo voy a almacenar dentro de precipitación extraída. ¿Sí? Aquí es una forma. Por ejemplo, yo coloco la variable, en ese caso lo que he filtrado y lo delimito así. Por ejemplo, precipitación extraída, punto CSV. ¿Por qué? Porque yo lo quiero guardar con un archivo delimitado por comas. Simplemente lo corro y si es que yo me voy, por ejemplo, a los datos o donde tengo, a ver, ¿dónde es eso? Creo que eso es en insumos, ¿no? Prepráctica y ahí va a aparecer, ¿no? Precipitación extraída, creada a las 21:23 horas. Ahora yo voy a leer de nuevo el archivo de práctica para almacenar otro tipo de datos. El view ya no lo voy a hacer. Yo quiero filtrar solamente las columnas de la 2 a la 6 y voy a hacer un plot de nuevo. En realidad viene a ser lo mismo que hace rato hemos hecho, solamente que ya simplemente pueden darse cuenta de que esta función aquí o estos diccionarios pueden filtrar muy rápido lo que es columnas, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, aquí ya sí vamos a manejar series de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero con la librería XTS, que no tienen instalado XTS, simplemente catch install. XTS, bueno, van a instalarlo, sí. Pero en este caso yo ya lo tengo instalado. Ya, con SXTS es una función de dentro de la XTS y read-through me permite leer datos en una serie de tiempo. Simplemente read-through lee los datos y SXTS lo convierte en una serie de tiempo. El header, que sea que sí me lo reconozca, es un CSV delimitado por comas, el formato día, mes, año y checknames, o sea que no me chequee los nombres. Ahora, yo quiero hacer un plot su. Un plot su es un plot para una serie de tiempo. Azu es como que me está convirtiendo en la data para que pueda plotar correctamente. El color que sea azul, el título del gráfico que sea serie de tiempo y el eje X que sea mil años. Bueno, ya se creó ya la serie de tiempo prácticamente. ¿Qué más? Bueno, lo siguiente simplemente es lo mismo, pero creo que en puntos. ¿Ven? Voy a llamar ahora a la librería Lattice. Si es que no tienen Lattice, instálenlo, la verdad, de la misma manera, package, install, ¿sí? Y ahora voy a hacer un XGplot. XGplot es una función dentro de Lattice que te permite hacer gráficos, pero de forma mucho más bonita, ¿no? Entre, digamos. Ahora, a ver, dice XGplot. Ah, no he corrido Lattice. Ahora sí, miren. Pueden darse cuenta de que aquí el eje XLab es fecha y el eje YLab es precipitación. Ahora, por ejemplo, los Y son los límites. En ese caso, yo quiero de 0 a 500 milímetros. Es que yo quisiera de 0 a 100. Puedo ponerlo y simplemente pueden darse cuenta de que ha cambiado. Eso pasa cuando, por ejemplo, tú no tienes datos. Por ejemplo, si es que yo borro esto, también me lo correría, ¿no? A ver. Sea, en este caso lo asume según los máximos valores. Aquí yo ya puedo asignarle ciertos valores, ¿no? Sí, ya depende de ustedes qué tipo de datos trabajar, ¿no? En este caso creo que lo puse 500. Ahora, puedo crear un boxplot, un core data. Sí, un boxplot es un diagrama de cajas muy utilizado para ver el comportamiento de la media, cuantil, entre otros. Quiero hacer un core data, un agrupamiento de la información por estaciones. El color que es azul y el main boxplot. Ahora, pueden darse cuenta de que aquí los datos de millo se alejan mucho, ¿no? Por ejemplo, yo puedo notar aquí que hay outliers o series que se alejan mucho de los 300 milímetros de precipitación. Aquí, ¿qué más? A ver, no veo muy bien en realidad. A ver. Por ejemplo, San José de Para también es otra estación, miren, que se aleja mucho. Ahora, ¿qué más? Voy a crear un histograma simplemente de la estación Ticlio. Incluso puedo convertir la serie a datos anuales. Quiero hacer un XGplot de nuevo de la serie de datos anuales y bueno, ya se convirtió a series anuales. ¿Sí? No sé si lo pueden ver. Anteriormente estaba en series a paso mensual y yo lo convertí a paso anual. Ahora puedo crear incluso un plot sub, ¿no? A ver. Bueno, un plot sub vendría a ser un plot de serie de tiempo a su la data anual. En este caso, la data anual, como le dice, con API Yearly. Y bueno, si es que no tienen idea de qué es API Yearly, simplemente ponen API. A ver, un momento. Y dan control enter y aquí le aparece la información. Es una función de la librería XTS, es por eso que es necesario tener XTS instalado para poder correr la función. Incluso si es que tú tienes datos a paso diario, lo puedes aplicar a mensual, no, API Monthly.
como aparece aquí. Convertirlo mensual, a cuartiles, anuales y máximos. Bueno, lo convierto mensual, lo ploteo y ya me aparece. Ahora incluso quiero ahora, ya no quiero plotearlo con Lattice, ahora quiero plotearlo con XTS. ¿De dónde sé qué librería es plot_su? Por ejemplo, me voy plot.su, control enter y veo que pertenece a la librería su. Supongo que lo hemos corrido arriba o no. Bueno, si es que no se ha corrido, debe ser una dependencia, supongo, de XTS, ¿sí? Ya, bueno, simplemente corro plot_su y bueno, van a darse cuenta de que el gráfico es similar al XGplot, pero de una forma muy diferente. O sea, yo pienso en realidad que XGplot tiene un mejor acabado. Sí, hasta ahí hay alguna pregunta, si no, ya para pasar al segundo script. Bueno, no va a perder tiempo. A ver, vamos a enseñar prácticamente lo que es la extracción de datos Pisco ya. Ahora, por ejemplo, el segundo script lo utilicé para extraer datos de Pisco a paso diario, dirá paso mensual, sí. Por ejemplo, lo único que hice fue mejorar el script. Este script en realidad original era de Adrián Huerta, pero simplemente lo convertí para que sea más factible trabajar con todas las variables de Pisco. Sí, simplemente el setWD es la ruta. Y ten en cuenta eso, remove list, remove todo el environment que tenía aquí abajo, a ver si lo cargo. Pueden darse cuenta de que hay variables almacenadas. Simplemente lo corro y limpio. Sí, ahora, ¿qué más? Cargo la librería raster, netcdf, raster me permite leer archivos raster y netcdf, archivos griados. ¿Sí? Aunque también puedes leerlo con raster, ¿no? Ya depende en realidad de cada uno. Los datos de longitud y latitud, bueno, yo les compartí unos datos de longitud y latitud, sí. Que en realidad pertenecen a la cuenca. A ver, un momento. Insumos, longitud y latitud, aquí está longitud y latitud, pero. Ya, son estaciones que he extraído ya. Esto de aquí lo he extraído de un shapefile del Tsunami. Bueno, en realidad, sí. Solamente lo único que tendría que hacer es colocar aquí el XX, o sea, longitud y latitud simplemente. El nombre de la estación con la cual quieren que salga y ya. Es todo. Incluso yo puedo prestar datos masivos de todas las estaciones del Perú. Justamente el otro día subí un contenido a Drive donde hay, ya, bueno, se han procesado todas las estaciones del Perú. Sí, simplemente eso va a ser los datos de entrada, ¿sí? Aquí estoy diciendo que sí me leen las cabeceras. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Voy a leer el raster, sí, el raster de precipitación. ¿Cómo? Con raster brick. O sea, brick es una función dentro de la librería raster, por eso especifico dos puntos, y que me lea el producto precipitación a paso mensual de Pisco, sí. Ahora también creo que me lea la paso mensual, el mínimo y la otra versión potencial, sí. ¿Qué más? Ahora voy a asignar un cambio con dentro de la librería SP. Hay una función coordinates, si es que no tienen idea de qué es, por ejemplo, coordinates. Sí, y corren, ¿no? Sí, aquí va a aparecer. No, aquí puede aparecer que hay de dos librerías, ¿no? Por ejemplo, este es el raster y este es la librería SP. Elijo el segundo y aquí va a aparecer información detallada de cómo usarlo, ¿sí? Aquí yo voy a especificar longitud y latitud. Selecciono yo las variables XX y Y. Sí, eso va a asignarse para qué, para yo pueda extraer información. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, igualamos las predicciones de los raster en los puntos a extraer. ¿Cómo con raster o no? Saco función projection, longitud y latitud. Y lo mismo, ¿no? Añado la predicción de raster a longitud y latitud. Sí. Ahora simplemente corro las cuatro líneas y ahora simplemente lo que sigue ya es procesar y extraer información. Como por ejemplo, con dentro de la librería raster hay la función extract que sirve para extraer datos. Esto también te sirve para qué, para extraer datos de forma serial, de manera arial, pero también de manera puntual. Sí, raster pp, uno es el número de capa, longitud y latitud y el número de celdas que sea true para toda la serie, ¿sí? Y bueno, simplemente que lo corra a un lado derecho, o sea, que lo corra para el lado derecho de del data frame que vamos a extraer. Y ahora, bueno, simplemente transpose sirve para qué, para ordenar tu data de horizontal a vertical. Aquí lo que yo estoy añadiendo es que me añada los nombres de las columnas y me añade un nuevo carácter, ¿no? O sea, que me registre los nombres por cada estación en vez de que aparezca X1, X2, X3. Sí, ahora simplemente voy a guardar el dato con write CSV, en este caso data longitud y latitud, y en este caso lo quiero almacenar dentro de la ruta, dos resultados sería pppp.csv, Q2F. Y bueno, si es que yo me voy, por ejemplo, lo que es datos griados, resultados, salida PP, ya se creó los datos de Pisco. Sí, a ver, voy a tratar de abrirlo. Ya está. Por ejemplo, está desde Chorrillos
Hasta Tiglio. Sí, en realidad yo hubiera cambiado, pero en realidad el tiempo es muy corto. En realidad, ustedes les recomiendo que cambien las coronadas, ese tipo de coronadas, y le ingresen las coronadas de sus estaciones. Y siguen el mismo proceso en realidad. Bueno, para lo que es temperatura máxima y temperatura mínima, viene a ser lo mismo. Para la temperatura media, simplemente lo que hice fue hacer un promedio de la temperatura máxima y temperatura mínima. Sí. Esto no hay un raster en realidad de temperatura media. O no hay un grillado de temperatura media. Esto yo lo deduzco de la máxima, del promedio de la máxima y la mínima. Sí, incluso aquí tú puedes sacar tu balance hídrico, o sea, tu balance hídrico de precipitación menos CTP, ¿no? Sacar tu escurrimiento, pero vas a encontrar otras zonas en las cuales la transpiración supera la precipitación y ahí se produzca el test de Buico, ¿no? Es un test muy interesante en el cual la ETP es mayor a la precipitación y indica de que todo está en un cambio climático. Bueno, hasta ahí era una pregunta, sino para poder seguir. No lo voy a guardar en realidad. Bueno, aquí para Pisco Area, en realidad simplemente un remove list. Voy a llamar a la ruta, ¿sí? Y aquí, únicos es que no tienen instalado esto, simplemente lo descomentan con Control Shift C, lo corren. Pero en ese caso, como yo lo tengo instalado, simplemente lo comento. En realidad estoy tratando de correr un poco para llegar al objetivo, sí, es la extracción de Ceres Chirps, pero bueno, esperemos que lleguemos en realidad. Ya en Library NetCDF voy a llamar a librería NetCDF y Raster, sí. Voy a hacer un brick, ¿ya? En este caso podría hacer Raster aquí, Raster dos puntos brick, correr de la misma manera. ¿Qué pasa? De que yo coloco estos dos puntos para qué, para hacer un llamado especial a esta librería, pero no necesariamente también lo puedo llamar, simplemente lo puedo correr. Ahora, ¿qué más puedo hacer? A ver, el número de capas de Raster Brick. O sea, son 432 meses porque es un modelo a paso mensual. Ahora, quiero ver la capa de la 1 a la 12. No, solamente quiero ver la 1 a la quinta porque me va a ocupar bastante memoria RAM. Quiero ver los productos de Pisco de la 1 a la quinta. Hasta ahí hay alguna pregunta, disculpen, si no para seguir. Bueno, ahí pueden notarse que se ha corrido de la 1 a la quinta, ¿sí? De la 1 a la quinta, o sea, este es el año enero, febrero, marzo, abril, mayo del 81. A ver, ¿qué más? Con la herida RGDAL, yo puedo. Bueno, ayer trabajamos con RGDAL, ¿no? Para guardar mapas o incluso Color Shift Files. RGDAL es muy utilizado hoy en día, pero también se puede reemplazar por otros paquetes como Raster o incluso SF o ST, ¿no? SP para lectura de datos geoespaciales. DSN, aquí simplemente yo estoy leyendo que es el Air Santa. Esa es una cuenca que extrae en realidad. Ya, correcto. Por ejemplo, en cuencas hidrográficas, aquí, a ver, donde dentro de Pisco Area. Pregunta, no, pero es interesante crear una vida. En realidad, Jorge, yo no lo veo, o sea, no, ¿para qué podría crearlo? O sea, sí se podría, pero bueno, tú lo puedes deducir a la máxima y la mínima. A ver, dentro de la ruta Pisco Area, aquí yo he colocado un shapefile que es de Cuenca Santa, que está en datos W684. En ese caso, RGDAL te lo reconoce en ese formato, sí. Simplemente cargo el layer. Aquí ya no le, por ejemplo, aquí yo puedo hacer un tab, poner, ¿no? Cuenca Santa, pero en este caso yo quiero seleccionar la que está en WGC84, así. Ya no colocaría punto shape, solamente Santa. Y ahora es medio de lo caro y quiero ver el plot de la cuenca. Ahí está la cuenca y ahora quiero extraer los datos. Extract, no sé si se acuerdan de extract. O sea, esta es una función dentro de la librería raster. Quiero extraer paper brick y esa, lo que es. En la cuenca, sí, en este caso, en base a la cuenca, sí. O sea, por ejemplo, aquí yo meto el raster de Pisco y lo extraigo en función de la cuenca. Fan, la función que sea media, o sea, quiero la media de todos los píxeles. Ahora quiero que se coloque de la misma manera que esta variable, por ejemplo, data, nom-hn4 es el nombre de la variable de la tabla de atributos. A ver, ¿cómo sé eso? Si es que, por ejemplo, yo hago un view, a ver, view de cuenca, a ver, un momento. Darse cuenta de que aquí hay un campo que se llama nombre UH4, sí, Santa, es el nombre de la cuenca en realidad. Por eso yo lo filtro por esa data, ¿no? Data, igual. Ahora quiero ver un view, ¿sí? Y esa es la información extraída, o sea, desde el 81 hasta el 2016. Ahora, yo quiero hacer, por ejemplo, a ver, quiero hacer un range, ¿ya? Un máximo y un mínimo.
Por ejemplo, el mínimo valor extraído de la apreciación media es de 0.16 y la máxima de 210 milímetros en la cuenca, en todo el periodo del 81 al 2016 a paso mensual. Ahora, yo puedo hacer un plot como de esta manera. Por ejemplo, un plot a tipo línea. En este caso, yo quiero la primera, o sea, la primera fila, tipo lineal, columna azul. Los límites que sean de 0 a 250 milímetros, el eje Y que se llame precipitación, el eje X que se llame meses y el título, apreciación media real. Ya se planteó simplemente. Ahora quiero guardar esta información. No sé si se dan cuenta que está en manera horizontal. Con un transpose, yo lo que hago es pasarlo a forma vertical. Sí, simplemente lo guardo y ya está. Aquí me voy a mi carpeta, acá está el archivo Excel Santa. Y aquí van a darse cuenta de que, bueno, es la información extraída, ¿no? Del 81 al 2016, a paso mensual. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, sino para ya pasar al cuarto script. Aquí en el cuarto script vamos a ver lo que son series de tiempo en realidad, que es o sea, prácticamente plots en RStudio. A ver, un favor, si es que tienen consultas, no duden en explicarlo, sí, o especificarlo. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, por favor, para poder seguir? En realidad estoy corriendo para poder llegar al objetivo, sí. Espero puedan comprender, quizá ya pueda revisar la grabación después. O incluso les voy a dejar mi correo. Ya, correcto. Bueno, ahora voy a leer solamente los datos PISCO y voy a crear una serie de tiempos. Bueno, voy a correr prácticamente lo que son los datos PISCO y voy a simplemente, a ver un momento, por favor. Ya, voy a correr simplemente remove list, library, series, items, gparse. Voy a llamar a la ruta y aquí simplemente voy a llamar a estos datos, ¿sí? Dentro de resultados, no sé si recuerdan que, bueno, yo he creado, bueno, de lo que hemos extraído de PISCO, yo tengo lo que es, a ver, dentro de la carpeta de consultoría, bueno, no, disculpen, es día 3, no, a ver un momento, es en enero, claro, es día 3, a ver. Datos brillados, resultados, salida app. Yo tengo esto que he creado, ¿no? Es por eso que estoy llamando esa ruta. Es lo que hemos extraído de Pisco hace rato en el script número 1, 2, creo. Bueno, es eso prácticamente, ¿no? A ver un momento. Claro, es esto de aquí. Son todas las estaciones, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer simplemente es colocarlo de 81 a 2016. Lo que hace esto es realmente si se ve, leer unas cabeceras, pero por comas. La pipeta es una función de dplyr, por eso cargo dplyr. Lo convierto en table. Y aquí dentro del dplyr yo selecciono select, ¿no? Para poder crear una nueva fila, ¿no? Hago un mutate para poder crear la nueva columna data, date, bueno, fecha, con una secuencia que sea por fechas de 81 hasta el 2016 y separado por meses. Ahora, si es que yo visualizo, puedo darme cuenta de que, por ejemplo, me ha creado una nueva columna de que es, por ejemplo, date, ¿no? Que está aquí de último. Ahora, yo simplemente voy a guardar eso como un nuevo CSV, voy a ver los callnames. Aquí con callnames yo puedo ver todos los datos, ¿sí? Están aquí. Ahora, ¿qué más? Quiero ver el primer caso. Por ejemplo, quiero ver Pepe Pisco, date. Espera un momento. Ya, por ejemplo, ¿con qué Pepe Pisco date? Por ejemplo, aquí estoy solicitando simplemente los ejes, ¿no? En este caso, la fecha. Aquí estoy yo seleccionando dentro de la fila de Pisco, o sea, dentro del archivo de Pisco, la fila, la columna que sea lince, ¿sí?
Yo puedo filtrar y aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, cambiarlo por millo. El tipo lineal, columna azul, meses de tiempo y bueno, lo demás ya creo que lo he explicado anteriormente. Aquí también, ¿no? A ver qué más. O simplemente lo único que se debe conservar es la fecha, ¿sí? Date, aquí ya no lo tengo. Por ejemplo, quiero lo que es cheque, ahí simplemente lo bloqueo y sigue corriendo. Si quiero el tipo lineal, quiero punto, simplemente un punto y bueno, aquí pasó algo. Se pone en punto. Ahora quiero hacer un par, para plotear varias series en unas mismo plot. Un par de 2x2, ploteo Lince, Rimac, Santulal y Blanco. Ahí está. Ya simplemente se plotea, ¿no? Es como que, por ejemplo, esto de aquí, bueno, quizás ustedes quieren hacer algo más bonito, lo pueden hacer dentro de Gplot, ¿no? Pero esto es muy interesante en realidad. Algo de rebase, muy, muy básico, en serio. Ahora, esto de aquí en realidad ya yo lo he explicado, espero lo puedan entender o lo puedan repasar de forma más adecuada, ¿sí? Ahora, callNames, pipisco, y aquí quiero ver todas las columnas o el nombre de las columnas que tiene ya, el archivo pipisco. Ahora, yo voy a utilizar simplemente ggplot, ¿sí? Ahora sí. A mí yo simplemente le llamo ggplot, llamo el nombre del archivo que es ppisco, los ejes de x, ppisco, en este caso el eje x va a ser la fecha, date, el eje y es ppisco, y en este caso estoy filtrando solamente la estación millo, y que sea de tipo puntos, los ejes de que sean de color azul, pero en este caso, como es, a ver, vamos a correrlo para ver qué sale. A ver, ¿qué dice aquí? Warning. Hay un warning, sí, pero no tiene nada que ver. Ya. Ven que ya se ha creado el archivo de plot, ¿no? O sea, a ver, incluso yo puedo aquí cambiar a YoungLine, pero bueno, no creo que sea muy, muy adecuado. Simplemente voy con un template. Y ahora simplemente corro mío de nuevo. Bueno, ya se cambió. O sea, está cambiando en realidad. Sí, a ver, ¿qué más? Yo puedo plotear lo que es. A ver, no, acá me he confundido, chicos, un momento. Y se me corromillo, bueno, ya se cambió. O sea, pueden darse cuenta de que el fondo ha cambiado, un fondo más blanco, un fondo blanquito. Aquí yo incluso puedo poner un gemline, ¿no? O sea, puedo poner gemline, pero en realidad esto sería más para una serie de tiempo, ¿no? Gemline, claro. Y simplemente paso esto de aquí, ¿no? O sea, es color azul y bueno, lo pego acá y bueno, ya tendría mi serie de tiempo en lo que es. Tipo, no sé, a ver, no, a ver si me puedo echar online, a ver, un momento. Parece que hay un error aquí. Yo puedo en online, a ver, un momento. No, me quedo aquí, a ver. Bueno, okay, vamos a seguir pasando, porque aquí hay un ejemplo aquí donde sí lo hago con online, sí. O incluso creo que acá solamente no lo voy a poner hacia azul, sí, simplemente lo voy a quitar para que sea más rápido. Creo que esto de aquí es más para cuando. A ver. Y a ver, un momento. YoungLine. GPLOT, no, creo que es más. Sí, es más. YoungLine. Más doble. A ver, ahora sí creo. Y ahí está la serie de tiempo en forma lineal, sí. No recuerdo muy bien cuál era aquí, pero bueno, a ver, vamos a seguir más. Por ejemplo, aquí puedo yo crear otra serie, pero esta vez que sea de tilio, ¿no? En este caso va a ser una serie de color azul. Pueden darse cuenta de que ustedes pueden personalizar más su gráfico en ggplot y hacerlo más amigable. Ahora, por ejemplo, yo quiero crear una media de la desviación, o sea, una media de la serie. E incluso aquí yo puedo ponerle el tema W, o sea, el tema fondo blanco y hacer algo más chévere, ¿no? Sí, pueden darse cuenta que la media de la serie se encuentra por aquí. Ahora, ¿qué más? A ver, vamos a cambiar un jumpline, sí, para que sea más interesante aquí. Ha cambiado y se ve más amigable. Esto de aquí viene a ser la media de la serie, en realidad. Ahora, voy a crear polígonos de frecuencia, en realidad. ¿Ven ahí? O sea, son polígonos de frecuencia que toman en cuenta el histograma, no densidad. Aquí también. Voy a crear unos polígonos, darse cuenta del comportamiento de la serie. Aquí simplemente, bueno, estaría haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente aquí. Bueno, ahora solamente voy a hacer un ggplot en línea, ¿sí? Bueno, aquí puedo darme cuenta de las columnas que tiene. Voy a hacer un sumario, un resumen de la estación mío. La máxima es 367. Por lo tanto, aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, 450, ¿no? Aquí, recuerden, va el A es el eje de fecha y el eje Y que viene a ser el nombre de la estación. Por ejemplo, yo quiero la estación,
A ver, una estación muy interesante sería, creo, Matucana, ¿eh? Ojalá no la haya trabajado. A ver, quiero cambiarlo. Matucana. A ver, quiero ver Sumari de Matucana, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el máximo es 165. En este caso, aquí yo pondría poner 180. Quiero que lo separe cada 20, el expand 20. Y bueno, solamente voy a plotearlo. Y bueno, ya quiero ver el plot 1, a ver qué me sale. Y aquí está. Bien, esta es la serie Matucana. Sí, bueno, yo online acabamos a ponerte, a ver, no sé, no me gusta, no me gusta lo que es el color negrito, quiero un color azulito, así que solamente lo voy a poner así y simplemente hago un plot aquí y bueno, ya está. ¿Qué más puedo hacer? No quiero cada un año, quiero cada 2 años, quiero cada 5 años, quiero ser más especial, a ver. Y bueno, ya me lo pone cada 5 años. ¿Qué más puedo hacer? A ver, vamos a seguir pasando, quizás más adelante haya más cositas interesantes. Sí, ahora bueno, para rima es lo mismo, ¿no? Puedo hacer un summary, el máximo es 3.15, por lo tanto aquí un valor máximo es R5, ¿no? Quiero cada 0.5 de los ejes Y, simplemente lo corro y simplemente resto, ¿no? Ya me apareció la serie, bueno, de lo que es rima. Ahora, aquí algo muy interesante, a ver, vamos a ver si es que se puede correr esto, a ver, Pepisco, voy a ponerlo aquí. Y ahora vamos a ver si se puede, a ver, P3. Fecha no encontrado. Ah, ya, de que este caso es date, sí. Este es un script que hice para. A ver, ahora vamos a ver qué pasó. Marca Pomacocha. Bueno, pero marca Pomacocha no se encuentra, así que vamos a poner rima. Sí, ahora simplemente voy a poner P3 y ya está. Ya creo una serie de la estación Marca Pomacochas, muy interesante, en serio. Pueden darse cuenta de que tiene puntitos y aquí yo puedo mejorar el eje, ¿no? Por ejemplo, a ver, el rima. Es el summary 3.15, a ver, entonces aquí podría 5, yo quiero que sea 0.5 de cada rango, a ver, y bueno, simplemente podría poner el punto 3 y ya está. Ahora, lo mismo para esto, ¿no? O sea, pero en este caso, solamente quiero plotar 3 ahora por ahora, ¿sí? Porque si no sería en realidad perder mucho tiempo. Para ggRange es una función dentro de ggPerf, ¿sí? Y es por lo tanto que solamente quiero plotar plot 1 y p3, y bueno, quiero una columna, solamente una nomás, a ver, y bueno, ahí está. A ver. Aquí está. Han juntado los 3 plots. No sé si se logra ver. Bueno, en realidad depende de ustedes, ¿no? Cómo quieren hacerlo. No sé, en realidad hay varias personas que lo prefieren hacer en ggplot o base. En realidad depende de ustedes. Aquí solamente ya voy a transformar a series temporales. En este caso, el archivo pepisco que habíamos leído aquí, sí, lo voy a transformar a una serie temporal. Sí, hay una librería que, bueno, es muy interesante, Time TS, creo, no recuerdo, Time Series, que me permite transformar muy rápido a serie de tiempo en vez de estar utilizando Ritsu, Azu, XTS. Quiero de la columna 2 a la columna 11. Quiero que empiece en el 81 y la frecuencia sea cada 12 meses. Yo quiero ver el print de la serie y bueno, ya me cargo. Pueden darse cuenta de que a diferencia de estar poniéndole, yo asignándole una fecha, esto de aquí me lo asigna por meses, ¿no? Janeiro, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, ahora, ¿qué más? Por ejemplo, quiero hacer un plot, y es, a ver, un plot time series es un plot propiamente de la librería time series. Sí, vean que es muy diferente. Ya, ¿y cuál es el problema aquí? De que este tipo de plot solamente permite hasta máximo 10 gráficos, o sea, 10 plots. No podría superar esa cantidad, sí. Igual aquí, miren, por ejemplo, yo creo 10 y bueno, aquí pone la serie, que es esto, tipo lineal, y aquí incluso tú lo puedes cambiar, ¿no? Yo no quiero rojo, yo quiero azul y esto. Para Library XTS, para manejar series de tiempo igual, o sea, ya depende, en realidad hay demasiadas librerías con las cuales puedes trabajar series de tiempo. Yo les he pasado un CSV que se llama PB Práctica, creo, a ver, no lo recuerdo bien. A ver. Creo que está por aquí, a ver, no, está aquí. Insumos, PP práctica, PP práctica, ¿qué es este? Claro, por ejemplo, este Excel aquí, que vamos a abrir, tiene un encabezado, una fila que es de fechas, ¿sí? Si es que ustedes no tuvieran esta fecha, sería bueno que lo añadan, o bueno, incluso lo pueden hacer desde R en realidad. Pero, ¿qué me hace esto? Me lo filtra. Con este formato, no día, mes, año. Sí, si es que ustedes tuvieran incluso, no tendrían así, sino comillas, podrían hacerlo así.
pero yo lo tengo separado de esa manera. Quiero ver el flujo de la data y bueno, ahí está la información. A ver, ¿por qué salió así? Porque había hecho un par, ¿no? Ahora vamos a hacerlo nuevo y sale de esta manera. Quiero plotar de la 1 a la quinta, o sea, de la 1 a la quinta estación. Bueno, ya se plotó la 1 a la quinta estación. Ahora quiero hacerlo por separado. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente también en la primera, así que voy a llamar a la librería Lattice, voy a hacer un XGBoot de la información. Pueden darse cuenta. En este caso estoy plotando data, sí. Aquí, bueno, es lo que he leído. ¿Qué más? Voy a aplicarlo a forma anual. ¿Sí? API Yearly, no sé si lo recuerdan de la librería XTS. Data, phone, aplicar, cada dos y suma. Y ahora quiero hacer un XGBoot de la información anual y ya está. Ahora hay otra librería muy interesante que es HydroTCM. Ojalá corra, no sé si corra en realidad. Hay un pequeño desfase cuando utilizas HydroTCM y utilizas otro tipo de librerías. Por lo tanto, yo les sugiero en realidad cerrar R porque hay mucho mucho cruce con tidyverse en esta librería HydroTCM. Sí, por lo tanto, yo voy a cerrar mi R y voy a volver a abrirlo, pero van a ver que ahora sí va a correr. ¿Por qué pasa eso? Porque hay ciertas funciones dentro de las librerías que se confunden con tidyverse. Sí, y vamos a ver ahora. Yo les paso un script que dice HydroTCM, solamente para correr esa parte ahí. Llamo al set librería, al repositorio library XTS. Voy a llamar al PP práctica que hemos hecho anteriormente y library HydroTCM. Y ahora sí vamos a plotar solamente la sexta estación. Y aquí está. Por ejemplo, pueden darse cuenta de que esta es la sexta estación. ¿Cuál es la diferencia de aquí? De que esto te integra ya todo lo que es meses, boxplot mensuales, una serie anual y una serie anual de boxplot. Sí, en realidad es muy interesante. Sugiero en realidad que busquen nueva. Ya no quiero la sexta estación, ahora quiero la cuarta estación. Y bueno, cambien. Cambien en realidad. No sé, ¿hasta ahí tienen alguna duda o consulta para poder pasar ya a lo que es extracción de series ariales? Este es otro script ya que he creado para ver lo que son series ariales. A ver, un momento, sí. A ver, un momento. ¿Se logra ver mi pantalla? Disculpen. ¿Pueden ver mi pantalla o no se ve? A ver, un momento. Ya, ahora sí. Ahora sí logran ver mi pantalla, disculpen. ¿Logran ver mi pantalla? Confírmenme, por favor. Ya, bueno, ahora ya para. A ver, un momento, no logro ver el chat. Ya, vamos a ver ahora el quinto script, ¿sí? El quinto script es similar al tercer script, pero la diferencia del tercer script, esto ya está más adaptado ya para una función muy interesante. Remuevo la lista, llamo a las librerías SPR, GDAL, RGUS, XTS, el raster, Lattice, INETCF, ¿sí?
Si es que no tienen instalado, simplemente vayan a Package Install y vayan, puedan instalarlo, ¿no? Ahora, voy a llamar a la ruta que es CWD, datos griados. Voy a llamar al shapefile que se encuentra dentro de la séptima carpeta Piscuaria, Cuenca Santo Tema. En este caso, yo puse una cuenca, una shapefile en datos UTM, ¿sí? Voy a hacer un summary. En este caso, por ejemplo, me bota los datos de, o sea, de cada, en este caso, de la tabla de atributos, sí. Ahora, voy a hacer un plot simplemente de la cuenca. Ahora voy a transformarlo a un sistema W84, o sea, ya no UTM, sino W84. Voy a hacer un plot y bueno, ya está. Sí, ya se transformó a W84. Ahora simplemente, como hicimos en el tercer script, ¿no? Un raster brick, llamamos dentro de raster, llamamos a la función brick, llamo a la guiado de precipitación. Ahora voy a igualar las proyecciones de Pisco PP a shape, o sea, a este shape. Sí. Y de nuevo, bueno, aquí van a ver algunos warnings. Eso no quiere decir que esté mal. Eso quiere decir de que los datos, o sea, son mensajes de advertencia simplemente. Ahora lo mismo para la evapotranspiración. Bueno, lo mismo para, o sea, igual a las proyecciones simplemente. La evapotranspiración con el shape to extent que es este aquí, ¿no? En W84. Ahora, el warning de nuevo, para temperatura máxima lo mismo, lo mismo, lo mismo. En realidad, todo eso simplemente es lo mismo, solamente cargo. Ahora solamente voy a visualizar con ssplot, piscot y la primera capa. En este caso, un main de evapotranspiración, un main de precipitación, un main de temperatura máxima, el primer dato de temperatura mínima. ¿Qué más podría haber? Si es que yo poner incluso aquí una quinta a ver qué me sale. Van a darse cuenta de que es muy interesante en realidad lo que sale con ssplot. En este caso, si es que ustedes se dan cuenta, los nombres están almacenados como X2525, X2523, así. Ya, ¿a qué se debe eso? Se debe a que quizás cuando César construyó el producto no le asignó una variable. Hubiera sido muy interesante quizás asignarle aquí la fecha, ¿no? En realidad hubiera sido un trabajo mucho más completo, pero bueno. A ver, ¿qué más? Voy a recopilar información. Con esta función, generateMaskYoung, yo creo una función de la covariable y la geometría. En este caso, la covariable va a ser Pisco. Sí, simplemente le asigno acá el nombre de la COV y el special COV del 1 con la celda, el número de celdas. O sea, en este caso son 482, creo. La posición que sea en función de, el cuadrante, ¿no? Una lista dentro del raster, llamo a la función struct, como habíamos visto en el tercer script. El special COV, sí, que va a ser la covariable, que me incluye la geometría. O sea, en este caso, y es muy usado en realidad. Y que sea reducido en base a la media, ¿no? Small true. Llamo a la posición y que sea la apply. La apply es como que un agrupamiento simplemente. Bueno, y en realidad solamente eso ya, lo único que te va a retornar simplemente ya va a ser el número de datos almacenados dentro de la cuenca, ¿no? En este caso, de la cuenca santa. Ahora simplemente llamo a la función, ¿no? Por ejemplo, llamas pisco p de precipitación, de evapotranspiración, de máximo, de mínimo. Si llamo a la función, meto la covariable que va a ser pepisco y con el shape, en este caso que va a ser el shape en W84 santa. Y bueno, lo mismo para la presión, el número máximo y el número mínimo. Ahora solamente voy a hacer voy a visualizarlo simplemente de forma rápida. ¿Sí? Y aquí solamente voy a hacer un apply para la serie, un medio, un promedio de píxeles. Ahora simplemente ploteo la serie y bueno, ya me va a aparecer. No sé en realidad cuál les parece más fácil, el tercer script o este script. En realidad ya depende cuáles son sus gustos, ¿no? Yo creo este porque en realidad me parece muy interesante. Bueno, también lo quise hacer. Y aquí ya puedo guardar la serie, ¿no? En write CSV. Por ejemplo, como un write es un guardar delimitado por coma, serie PP, dos resultados, PPAR y CODOF. Y lo mismo para la interpretación, aplico, plotear, y me aparece la interpretación. Aquí hay algo muy interesante. Pueden darse cuenta que no se comporta de manera similar. Tiene así, así, así. En realidad debería comportarse de una manera muy similar a la precipitación. Bueno, a la temperatura, diré. Puedo guardarlo con WriteCSV dentro de esta ruta. Y bueno, la temperatura máxima es lo mismo, ¿no? Ya vendría a ser lo mismo en realidad. Este es el comportamiento de la temperatura máxima en la cuenca santa. Pueden darse cuenta de que aquí hay un alto quiebre. O sea, aquí fácil se han confundido. Bueno. No quiere decir que se han confundido, o sea, Pisco exagera casi en el periodo 2015 y 2016 esa serie. Ahora vamos a hacer lo mismo para temperatura mínima.
Aquí, bueno, sí se parece de forma muy similar, pero aquí hay un alto. O sea, quizás pueda haber un fenómeno extremo que haya afectado en esa serie, ¿no? Lo guardo y la temperatura media lo calculo, ¿no? De la máxima y la temperatura mínima. Simplemente guardo la información. Hasta ahí, no sé, ¿hay alguna pregunta? Ya para iniciar con chips. Bueno, nos quedan 2 minutos y ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo de la forma más rápida. A ver, pero primero, no sé si tienen consultas, sino para ya pasar a este script. Remove el environment, voy a llamar a la librería RG, Mavedit, Gplot, IDiversityPlayer, Raster, SVFXS, Gperf, NetCF, LCWD. Y bueno, LInitialize. Bueno, aquí yo podría ponerle, ¿no? Miguel, mi nombre. A ver, Miguel. Drive, igual true. ¿Por qué? Porque yo tengo la versión en Drive. Y bueno, aquí simplemente vamos a hacer algo muy rápido. Por ejemplo, a ver, un momento. Está cargando. Gperf sirve para, bueno, en realidad podrías buscarlo en el GRAM, pero yo lo utilizo más que nada para agrupar lo que son gráficos en Gplot con Gorange. Muy útil en realidad. O sea, cuando quieras, o sea, tienes varios gráficos, tienes como 10 gráficos en diferentes plots. Quieres juntarlo en uno con Gperf, lo vas a hacer. Sí, ahora, por ejemplo, bueno, esto aquí es un ejemplo de Terra Climb, pero yo simplemente lo he adaptado a ver, lo he adaptado a lo que es. A ver, no sé si lo tengo por aquí. Ya, por ejemplo, yo me voy a datasets de Woodrange y me voy a la carpeta de climatología. A ver, ¿dónde está? Creo que es un mes. Ah, ya, bueno, quizás el día de mañana ya lo repito más lento, pero ahora solamente voy a tratar de correr. Ya, aquí pueden ver que hay diversos assets o snippets de Woodrange, de GPM. Sí, hay de modis. Pero en este caso, incluso hay Ghost, ¿no? Ghost, un muy buen sensor, o sea, polar, de satélite de aurora polar. Capta muy gran información ahí de Prisma, de Persian. Pero bueno, solamente voy a trabajar con Chirps, ya, Chirps Daily. Ya, en este caso, yo copio este snippet de aquí. Y bueno, aquí hay bandas, ¿no? Por ejemplo, la descripción, o sea, la banda 5 grados, 5 kilómetros, la banda, el nombre de precipitación. Lo copié simplemente aquí. Y establecí solamente el rango de tiempo. Ya. En este caso, yo quiero, a ver, para hacerlo más rápido, ya quiero el 90 al 92, al 95. En realidad, como son datos a paso diario, el costo computacional va a ser muy grande, en serio. Y yo para estos ejemplos ya solamente prefiero hacer solamente este rango, porque si lo pongo hasta el 2020, uf, pues, va a demorar en procesar. Y como es en la nube, bueno, igual demora, ¿no? Solamente para este caso voy a poner este rango de años. Sí, voy a correr todo eso. Ya, ¿qué me hace esto? A-Image Collection, no sé si se recuerdan, en realidad en Woodrange es E.Image Collection. En este caso, yo creo dólar. La pipeta es una función de dplyr, ¿sí? Llamo a A-Image Collection Filter Date, o sea, que me filtre por estas fechas. ¿Qué más? Que sea del 90 al 95. Ahora, pipeta, A-Image Collection es Map, y que me crea una función, ¿no? Por ejemplo, la fecha, el nombre. En este caso va a ser Chirps, esa compañía de fecha, y el XL que sea. Aquí yo filtro ya prácticamente lo que es el número de la banda, ¿no? Por ejemplo, a ver, el número de la banda es precipitation, ¿sí? Por ejemplo, la resolución, el máximo y todo eso, milímetros día. Que lo reproyecte al sistema de los 84 y que sea, por ejemplo, un name, ¿no? Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, ya, bueno, prácticamente aquí pueden ver de que ya cargó la información. Sí, ahora yo quiero que, por ejemplo, yo tengo un S3, por ejemplo, en este caso es una cuenca mía ya. No les pasó esto en realidad. Es una cuenca, a ver, voy a hacer un plot para que más o menos vean qué cuenca es. Ahora, yo quiero, por ejemplo, extraer los valores promedios de la cuenca, ¿no? Para toda la cuenca en base a chips. Ahora, por ejemplo, bueno, en este caso es Terra Climb casi, ¿no? NC es el nombre de la cuenca. La escala es 5 kilómetros, pero en este caso, para mejor trabajo, vamos a llevarla a 10 kilómetros. Para que corra más rápido, porque en realidad a veces no corre, es una escala muy, muy fina. Reduce mean es que me saque el promedio de todos los píxeles de la cuenca. Vamos a correr y bueno, este proceso va a demorar un poco.
Sí, a ver, hasta ahí. Vamos a dejar que corra, sí. Y bueno, lo demás ya, o sea, ya es cosas normales, ¿no? No sé, hasta ahí alguna consulta. Ah, ya, Arturo Bruno. Este escribo en realidad aún no lo comparto. El día de mañana vamos a trabajarlo más lentamente porque hay unas cosas que quiero modificar todavía, sí. Solamente el día de hoy aún no lo termino. Hay cosas. En realidad, todo esto, o sea, este ejemplo de aquí lo van a encontrar dentro del ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver si lo tengo por aquí. ¿Se acuerdan que les había pasado una página de RG de César Aybar? A ver, aquí hay mucha información en realidad. Revísenlo si es que les interesa. Van a aprender, o sea, van a poder aprender más a usar este tipo de datos. A ver, ahí está. A ver, un momento. Le he pasado al Zoom y al Meet, sí. Revisen en realidad, hay mucha información cómo instalarlo, hay unos ejemplos, hay métodos de clasificación, por ejemplo, hasta restas de bandas para los que más o menos ven lo que son índices. Sí, a ver, ven aquí está el código, pueden copiarlo, pegarlo. Y, bueno, por ejemplo, aquí llaman una función, y esta es una función normalizada, a diferencia de la banda 4 y 3, ¿de qué sensor? Landsat 5, por ejemplo, ¿no? Obtienen el NDVI y bueno, lo añaden. En realidad es muy, muy fácil comprenderlo. ¿Qué más? A ver, también pueden buscar lo que son, por ejemplo, aquí hay algo muy interesante que quería mostrarle. Terrain, Tiger, Time Series, creo que es este, no me acuerdo cuál era, a ver, un momento. ESTrack. Bueno, si es que quieren saber más o menos cómo funciona esto, este ESTrack, por ejemplo, pueden hacer esto, miren. Es que ya tienen instalado RG, solamente escriben I. Ah, bueno, no carga porque está cargando el proceso de Eclipse. Como les dije, demora un poco en realidad. Hasta ahí alguna pregunta ya para poder cerrar. A ver, ya para poder cerrar, voy a dar unas recomendaciones. Bueno, ya vimos la parte de reestudio. Hay unos libros que quizás les sirvan en realidad. El libro de geocomputación con R, muy bueno, en realidad tiene datos de, por ejemplo, de interpolación, o sea, datos de creación de mapas y data aplicada al análisis con R, ¿no? No sé, en realidad les recomiendo esto. Esto de PPT se los voy a pasar para que lo suban y lo compartan con ustedes, ¿sí? Y bueno, la bibliografía, prácticamente todo lo saqué del producto de Pisco, pero igual hay estos libros que quizás puedan verlos, ¿no? En serio, sería muy interesante. En realidad, yo les recomiendo que chequen este libro de aquí y este libro de aquí. Son muy buenos, en realidad, es que están iniciando en la red. Van a ver que prácticamente la solución a sus problemas están en estos dos libros. ¿Qué más? Este de aquí, si es que desean aprender un poco más de geocomputación. Y este de aquí, bueno, un poco más aplicado a datos de análisis espacial. Aunque hoy en día, dentro de GitHub o dentro de, no sé, RPubs, vas a poder encontrar bastante información. Bueno, aquí esto, a ver, voy a ver si es que ya cargó porque eso era todo. Bueno, ya cargó, sí. Ahora, por ejemplo, yo quiero, a ver, vamos a ver que, hasta dónde ha cargado. Ya, aquí con VarPP lo que yo voy a hacer simplemente es llamar estos datos que he extraído, voy a convertirlo en un table y voy a poner un transpose, ¿sí? ¿Qué va a hacer eso? O sea, va a ordenarme de forma horizontal a forma vertical. Voy a ver view. Miren, ya me extrajo la serie. Por ejemplo, aquí me añade el ID de la cuenca, el grid code, el área, el perímetro de la cuenca, y bueno, ahí está todo, mira, los datos desde el 90 hasta el 2000, bueno, hasta la última serie, ¿no? En realidad. Ya estos datos tú lo puedes, no sé, plotear, no sé, en realidad, muy interesante en realidad. Quiero ver los últimos datos con tail, por ejemplo, aquí está, mira, ¿hasta qué fecha hemos llamado? Hasta el 95. La última fecha es 94, el 12 94, ¿no?
Por ejemplo, la precipitación ese día de la cuenca fue de 6,26 milímetros, ¿no? Y bueno, simplemente eso es todo, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, si no, ya para terminar. Y bueno, aquí ya con esto lo que estoy haciendo simplemente es hacerle un post-it, o sea, un post-it para que pueda añadirle la fecha, ¿sí? Pero bueno, seguro, a ver, vamos a ver si es que se puede. A ver, no, aquí lo hice mal porque es de 90 al 95. A ver, 90 al 95. A ver, 01, 01. Sí, y aquí simplemente voy a unir las variables de dates y varpipi. Pero seguro no va a cumplir porque anteriormente en la antigua versión de R no habían estas cuatro aquí. Pero igual, ¿no? O sea, ya tienen los datos, una forma muy interesante de poder exportarlo. Si es que quieren trabajarlo en su computadora, lo que sería Write CSV, ¿no? O sea, simplemente ponen Write CSV. En este caso es varpipi. Y aquí solamente ponen, ¿no? Por ejemplo, datos extraídos, cheers, ¿no? Cheers. Entonces se ve quof, ¿no? Y bueno, simplemente se va a guardar en su PC, ¿no? A ver, en realidad no sé dónde lo he guardado. A ver, ¿dónde lo he guardado? Un momento, por favor. Ya, esto lo guardo aquí. Mi disco de RG. A ver, un momento, por favor. Y bueno, aquí está, pero un momento. Aquí está la información, ¿no? Por ejemplo, está prácticamente todo. Solamente tendrías que, bueno, ahí te especifica, ¿no? En la ID, la cuenca, el perímetro. En realidad lo que te importa es esto. Solamente, bueno, igual no lo puedes hacer en R, ya depende de ustedes, ¿no? Es la serie de precipitación a paso diario de chips. No sé si está ahí, tienen alguna consulta, si no, ya para poder pasar a terminar, ¿no? El día de mañana vamos a ver ya prácticamente lo que son semips y otras cosas más. A ver. Bueno, igual, ¿no? Les dejo aquí, por ejemplo, hay mucha información que pueden revisar, muy útil en realidad. Si es que quieren, por ejemplo, aprender más de Webengine, hay documentación aquí en Documentation. Y bueno, no, en serio van a aprender mucho. Guías. Y aquí está todo prácticamente, ¿no? O sea, Rejoins. Hay bastante información en realidad. Cómo iniciar con JavaScript. Y aquí está todo, ¿no? Por ejemplo, bastante información en realidad. Ya depende de ustedes, ¿no? Si bien, bien, o sea, va a tomarte un poco aprender. Una vez que aprendes esto, bueno, lo de RG te va a ser mucho más fácil, ya que simplemente cambien ciertas variables como punto a dólar, ¿no? Y ya. Bueno, en realidad, eso era todo aquí. Bueno, mi correo igual lo voy a estar dejando o sea, por los chats, a ver si es que tienen alguna consulta, ya si no para poder terminar, ¿no? Lo que es la sesión. Bueno, parece que no hay preguntas. Y les dejo mi correo por si tienen alguna consulta, ¿sí? Igual voy a estar atento a sus consultas el día de hoy o mañana prácticamente. Bueno, al parecer no hay preguntas. Si es que tienen una pregunta normal. Cinco de la tarde. ¿Tiene alguna duda? Disculpa. No, a todos los participantes de Zoom, mañana está bien si iniciamos
Bueno, los que están, porque ya son 10 y 16. No se te escucha bien, Víctor, se te escucha un poco entrecortado. Ver. Ah, ya. Bueno, para los que no lo escuchen a Víctor, Víctor menciona que mañana sí es que pueden iniciar a las 5 p.m. Para los de Meet también, supongo. Bueno, chicos, entonces eso es todo, creo, Víctor. En realidad espero haber cubierto las expectativas de todos. Se hizo lo que se pudo en el pequeño tiempo, en realidad tratar de explicar todo lo que es Google Engine, es un mundo en realidad. Pero en realidad muchas gracias por su atención y por haberse quedado hasta esta hora. No sé, que es un poco matado llegar hasta las 10:20 de la noche. Pero bueno, espero haber cubierto sus expectativas en realidad. Bueno, eso es todo con respecto a mí y bueno, cualquier consulta me hacen llegar a mi correo, por favor. Eso es todo. Incluso les dejo mi número. Pero bueno, igual ahí en el PPT, la verdad, yo no sé si van a poder saber. Eso es todo. Muchas gracias y buenas noches con todos.